Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hola! ¡Ay, Dios santo hermoso, mi gente! Bueno, vamos a ver qué tal sale esto, la verdad. No tengo ni móvil. Si ves una cosita, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Haz una cosita antes de nada. No va a ser que se me líe. Hola a todo el mundo, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vale, voy a ir a por el móvil, la verdad, ahora vengo, ¿vale? Que no tengo el teléfono aquí, eso lo tengo cargando, lo pondré seguramente en este lateral. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es un poco extraño, de hecho ha sido súper improvisado. Pero bueno, esperemos que salga bien. No tardo nada, ¿vale? Voy por el móvil que tengo justamente aquí. Ahora vengo. Vale. Ya he volvido. Ya he vuelto, era broma. Vale, gente. Ahora os digo un poquito, porque pues realmente esto ha sido súper improvisado, ¿verdad? Esto ha sido súper, súper improvisado, la verdad. He dicho, hostias, tengo que hacer un par de cositas por aquí. He estado toda la mañana montando esto. Que la verdad es que podía haberlo hecho mucho más rápido, pero como soy inútil, pues la he liado mucho. Vale, he puesto todo al revés, en fin. Voy a ponerme directo de fondo, porque si no, pues no voy a ver nada, la verdad. Dadme vuestros comentarios, a ver. Vale, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se ve todo eso? La cámara es la de siempre, el micro es el de siempre, de hecho no he movido absolutamente nada. Vale, voy a poner un poquito aquí. Yo tengo batería en el móvil, gente. Yo tengo que poner esto aquí. Vale, ahora sí. ¿Me se escucha bien? Vale, obviamente tendré que hablar hacia allí, que no tengo el micro, ¿vale? Si esto sale guay, en plan... ¡Uy, coño! Se me ve el culo. ¡Se me ve el culo! Vale, no se puede ver el culo. Pero... Vale. Vale. Pues esto récord en banca. Nunca he ido a por peso, sinceramente, nunca he ido a por peso. He sido más siempre de hacer ejercicio 20 tal y cual. Y de ir a poquito peso muchas repeticiones. Pero bueno, no lo sé. No lo sé. Hace muchos años que no entreno en serio y no lo sé. Gente, que lo he dicho, que si esto sale en plan guay, si me gusta la idea y todo esto, podría poner alguna cámara fija, ¿vale? Para el stream directamente aquí enfrente, ¿vale? Porque esta que estoy utilizando actualmente es la de siempre, ¿vale? De hecho, si yo hago así... Bueno, es que no quiero cambiar mucho. Bueno, tengo un poco de mierda, pero bueno, si yo hago así, ¿vale? Está al otro lado, ¿vale? Pero bueno. ¿Cómo coño he puesto la cámara ahora, tío? A ver. ¿Está como antes? Se va a quedar así, yo creo, la verdad. Lo he dicho, si sale bien, pondría la cámara aquí. De hecho, mira, un mini spoiler. No, paso a mover más la cámara, no haré más. Vale, voy a hacer un par de cositas. A ver. Toma creatina. Vale, para empezar, mira, gente, llevo sin entrenar desde octubre de 2021, ¿vale? Estamos a marzo, por lo que llevo desde octubre sin hacer literalmente nada, ¿vale? No he hecho ni salir a andar, ni correr, cero ejercicio, por eso he dicho, vale, llevo en esta casa viviendo más o menos cosa de un mes escaso, y mi idea era, uno de dos, por ejemplo, si ves unas pegatinas negras en el suelo, es porque tenía en mi cabeza ya pensado cómo iba a ir al gimnasio, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que cuando yo compré las barras estas, que eso las compré hace unos días, no sabía que me iba a venir una olímpica, ¿vale? La barra olímpica es, digamos, la barra más grande, ¿vale? Pensaba que me iba a venir la típica barra normalita. He dicho, hostias, pues es más del tinglado, la verdad. Mi idea era ponerlo justamente en lugar de así como tengo yo puesto hacia allí, ¿vale? Pues justamente hacia allá, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pegaría justamente con la pared, con la esquina. Cosa que, pues, no me hace mucho gracia, la verdad. Y lo que he hecho ha sido, he montado el banco esta mañana, que me ha llegado, creo que me llegó ayer, o hoy, no me acuerdo cuándo ha llegado, lo he montado hoy. Y he dicho, vamos al lío. Gente, que me despisto. El tema del gimnasio. Decidí hacer un gimnasio en casa porque dije, tío, soy una persona muy perra, la verdad, y ya no solo por perrería, por vagueza, por todo lo que quieras. El tema de yo tener que ir al gimnasio
entre transporte, hacer ejercicio y tal, son 2 horas. O sea, de normal. Quitar 2 horas de mi tiempo es una locura, la verdad, por lo dicho. O voy muy, muy temprano por la mañana, o ya iría muy por la tarde noche. Y he dicho, hostias, tengo espacio en casa, porque literalmente este espacio que veis aquí es, pues, para mí. O sea, no tenía nada pensado. Y me dije, uno de dos, o pongo una cinta para correr, que de hecho tenía pensado que fuera la cinta 100%, y la cinta fuese aquí en este lateral, y cuando hiciera directo podría poner incluso la cinta ahí. Me malficio tú, madre mía. Que de normal no toco hablar tan alto, pero ahora como está el micro más lejos, pues sí. Lo he dicho, cuando tuviese la cinta me pondría incluso en directo, yo que sea, ya chatting o lo que sea, pero tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que dije, hostias, la cinta más barata que vi, creo que eran 400, más barata que me gustara, ¿vale? 400, 500 más o menos, ¿vale? Y dije, hostias, está bien, ¿vale? Una cinta está bien, tal y cual, pero, hostia, ¿y el tema musculación qué pasa? Estuve haciendo un poquito de balanza y dije, vale, para que vosotros lo sepáis, ahora abriremos las cajas estas, ¿vale? Que supongo que serán los pesos, los discos tal y cual, y creo que vendrían las mancuernas, eso creo. Estuve haciendo precios, y, o sea, mirando precios y dije, vale, en esto me he gastado unos 500 y algo, han sido 500 y algo, ¿vale? En plan, el tema de las, os lo digo, ¿vale? Tema de la barra olímpica, más la caja esta que ahí vendrán todos los pesos y tal. Eso ha sido 200 y algo, ¿vale? Lo digo. La barra olímpica creo que son 130, es una locura, la verdad, lo que cuesta la mierda esta. El banco creo que han sido 70, 80, es lo más baratillo. Luego, la alfombra esta, obviamente, para el suelo, han sido 15, 20, si no recuerdo mal. Y luego, tiene que llegarme una cosa, que eso no sé cuándo llegará, la verdad. Entiendo que hoy o mañana por la mañana o ya el lunes. Un ejercicio para hacer todo lo que viene siendo el tren superior, ¿vale? Es decir, vendría tanto, bueno, os lo explico, ¿vale? Es una barra que va a pegar a la pared, ¿vale? Van con dos clavos como tal, van dos bichos. Y para hacer trasnuca o para hacer, yo qué sé, todo lo que viene siendo de arriba, ¿vale? Tirar peso. ¿Por qué? Con esto puedo hacer pecho, ¿vale? Porque con esto puedo hacer pecho. Con la mancuerna puedo hacer bíceps y puedo hacer también tríceps con lo que sea, ¿vale? Con las cositas y tal. Y luego con esto que me llegue, podría hacer ya trasnuca, es decir, espalda, podría hacer hombros también, puedo hacer de todo, ¿vale? Exceptuando piernas, que digo, vale, piernas, pues chico, te vas a andar un rato, la verdad, que tampoco hay. Vives en un tercero, pues ya puedes subir bajas escaleras, la verdad. Y ahora es que digo, pues me monto todo el gimnasio en casa. Y de momento esa es la idea. He montado el banco esta mañana, de hecho ha sido una aventura, la verdad. Porque, a ver, un segundillo. A ver. No es mejor irse al gym. Cuando lo que te importa o vale más es el tiempo que el dinero como tal, no te renta, la verdad. ¿Por qué? Tardo una media hora en ir, otra media hora en volver, ya es una hora de viaje, ¿vale? Me pego una hora haciendo ejercicio, me quiso un total de 2 horas al día. Prefiero coger y hacérmelo aquí en casa, me ahorro las cuotas de gimnasio, me ahorro lo que sea. Llevo desde el 2011 como tal entrenando, aunque es un poco incierto porque yo dejé de entrenar de forma seria hace muchos años, pero muchos años. Y tío, siempre que tengo que tener un gimnasio en casa, ¿verdad? Y además que lo puedo compaginar con los directos, ¿vale? Porque yo ahora mismo, si no estuviese haciendo esto, tendría que estar en directo. ¿Por qué? Pues coño, porque es mi trabajo como tal, la verdad. Y he dicho, tío, y si me pongo, por ejemplo, por las mañanas a entrenar, que va a ser cuando yo entrene, me pongo en directo una, yo qué sé, 40 minutos, una hora, hora y media en directo, nada más que con esto, y luego ya para la tarde, te pongo a hacer lo que quieras. Pues ya me he quitado tema de contenido, me he quitado tema de ejercicio, y tío, yo creo que lo mejor para eso. No creen. Dice, las piernas, mucho brazo y pecho, pero las piernas de pollo. Tengo buenas piernas, la verdad, te lo digo, tengo buenas piernas. Y tengo buenos gemelos, tal y cual, pero bueno. Lo digo. Voy a confesarlo, no hago nunca piernas, pero porque no hace falta, me refiero, no me hace falta. Este no es un mensaje para todo el mundo, sino solamente para mí. Tengo una genética bastante buena y no lo hagáis caso, ¿vale? Conozco gente de mi edad, o de menos, o de más, que hacen todos los días piernas y no tienen ni la mitad que tengo yo, ¿vale? Pero bueno, yo tengo esta buena genética. También es cierto que estuve toda mi vida haciendo tren inferior, ¿vale? Estuve 9 años en fútbol, 9 años en taekwondo y en fin. Pero sí, haces piernas, comes verduras. Recuerda calentar. ¿Sabéis, gente, que me entró a mí mucho pánico una de las veces? Porque, como ya he dicho, yo dejé de entrenar como tal, tan de forma seria, hace muchos años, ¿vale? Plan, igual, yo que sé, 12 años o incluso diría que algo más. Pero con el tema del contenido, o sea, el tema de YouTube, Twitch y tal, es complicado.
y cuando iba al gimnasio, a ver, ¿qué? Sí, algo tal cual. Al final es más tiempo. No te renta. A ver, no te renta. Como iba diciendo antes, si ya sabes o tienes una base y tal, pues para qué, ¿sabes? Dice, la barra sirve para hacer sentadillas. Sí, no, si la barra es que realmente sirve para todo. Hola, banda, bienvenido. ¿Sabes? Por ejemplo, con la olímpica, te pones aquí una mini. ¿Sabes? ¿Para qué es que te sirve para todo? Quise comprarme la aquí de la pared justamente para eso, para, digamos, completar todo el ciclo. Sí que es cierto que esto no va a ser igual que un gimnasio, porque no me jodas, el gimnasio cuánto presupuesto tiene, mucho, ¿vale? Para eso tú pagas una cuota mensual. Pero hostias, literalmente esto para lo que lo quiero, que es para empezar a hacer algo, aún más que de sobra, la verdad. Tremendo culo, tío. Eso va a ser otra cosa, la verdad. Me explico, he puesto la categoría de deportes porque iba a poner charlando, porque iba a estar hablando y tal, pero no sé si iba a ser la mejor, sinceramente. Pero bueno, uy, ha sonado algo. Michael Go 5 dice: ah, mira, se escucha, al pues. Suelo soldado, 20 flexiones. Hoy no hay flexiones, gente. Vamos a montar primero esto y luego veo, ¿vale? Pero bueno, ahora lo veo. Ah, bueno, y para el tema abdominales, que esto lo iba a comentar, gente. Vale, temas abdominales, me compré esto. Sinceramente, lo habré hecho. No prende aquí esto. Habré hecho esto 2-3 veces en mi vida. No más, sinceramente. Pero no por nada, sino porque, bueno, pues lo hice y digo, vale. Una de las últimas veces que yo hice abdominales en el gimnasio fue después de estar sin entrenar durante mucho tiempo. Iba literalmente 2 veces a la semana, como mucho 3-4 veces al mes. No iba mucho más, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurrió una de las veces que hice abdominales? Se me montaron en el abdomen, ¿vale? Se me montó. Le cogí mucho miedo. ¿Vale? Estaba haciendo abdominales. O sea, que se me va a ver el culo, tío. Eso es algo que no he previsto, la verdad. Bueno, una forma que tengo yo de costumbre de hacer abdominales. Hostias. Hola. Es esa. ¿Vale? ¿Qué pasó? Después de literalmente hacer 2 series, a lo mejor de 30, 30 y algo, 40, en la segunda serie que hice, empecé a notar aquí un dolor. Y un dolor que me arrugaba. Y digo, hostia, tío, ¿esto qué es, tío? Total, que intentaba hacer así y me arrugó un montón. Total, que me tiré al suelo, llamé al monitor y digo, hostia, digo, que no sé qué me pasa, la verdad. Total, que me dijo, dice, ponte, tira en el suelo. Claro, yo me tiré en el suelo así, ¿sabes? En plan, justamente como estoy, así, plan de espalda, pum. Me dice, no, al revés. Dice, eso es que se te han montado los abdominales. Digo, no me jodas. Entonces, claro, yo me veía, y me veía literalmente el abdominal, ¿vale? Si esto es abdominal, lo veía montado. Le cogí un miedo que te cagas. Desde entonces, no hago nada, la verdad. Pero por miedo, ¿eh? Porque de hecho, hace unos cuantos meses, en septiembre, agosto, por ahí, hice también abdominales. Empecé a notar algo, empecé a notar como que si me hacía así, no me imagino así el curvaíno, digo, no, digo, me gustaba. ¿Qué va todo esto? Y me entró miedo, la verdad. No era un calambre, era que se me montó la abdominal, gente. Ah, bueno, sí, es un calambre, solo que el calambre, pues lo que te hace es que se te monte el músculo, ¿verdad? Hice las abdominales con la rueda, pero sin las rodillas en el piso. ¿Y cómo lo hace entonces? En plan, solo pie como tal, tobillo. No lo sé. Pero me tendría que poner una pantalla o algo por aquí, o esa girando para acá, no lo sé. Yo te monto, tú vas a montar, Ari. Bueno, vamos a abrir esto, gente. Por cierto, el banco lo he montado yo. No soy experto carpintero ni montador de cosas, así que espero no caerme, la verdad. Cuando estás haciendo abdominales digo, hostia, digo, espero que no se. Espero que no se caiga. ¿El por qué? Porque me han sobrado piezas. Me han sobrado piezas. Y que te sobren piezas de algo que, en fin, que no debería sobrar, pues me da un poquito de cosas, la verdad. Pero bueno, al menos está bien puesto. No, que antes lo he puesto a través y tal, la verdad. Y ya está centrado, está todo eso. Pero bueno, voy a abrir esto, gente. Que me tienen que llegar las mancuernas en alguno de ellos, pero no sé en cuál están. ¿Vale? Porque son unos cuantos. Son unos cuantos de todo esto. Así que vamos a ver en cuál de ellos estaba, ¿verdad? De hecho, no creo que haga nada, sinceramente. No creo que haga nada, pero pues ok, ¿sabes? Vale, no debería verse nada, ¿verdad? No, por desgracia o por suerte, la cámara no enfoca tanto. Yo entiendo que salen los discos, porque te digo, pesa un huevete y medio. De hecho, los repartidores han venido dos, ¿no? Uno así mayorcito con el carro y luego otro más joven, que ese estaba así más faete. Digo, no, era. Sí, claro, vienen todos con el carro. Ah, mira, pues sí, vienen aquí justamente las mancuernas. Bueno, aquí justamente las mancuernitas.
Tía, pues son literalmente como las que estaban en mi gimnasio, la verdad. Bueno, para la gente que no lo sepa, yo iba a la Acrópolis, ¿vale? Un gimnasio de San Roque. Y llevo ahí apuntado desde el 2011. La verdad, no de forma constante. De hecho, Edu, que es el monitor del dueño del gimnasio, lo sabe. Que yo voy un mes y medio, me pongo bien y no voy más en dos o tres meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque genética, ¿vale? Lo malo. Tienes una buena genética y te da bastante igual todo, pues. Te ves bien, al final dices, pa, acabo cogiendo otras rutinas tal y cual. Buff. Estás buena, tío. 2 kilos, toma. 2 kilitos. Ah, mira, te voy a decir. De hecho, son exactamente iguales. Yo creo que las compraban en el Decathlon, gente. 100%. Bueno, vamos a poner automático aquí. Estas son las agarraderas, no sé cómo las llamaréis vosotros, la verdad. Son las típicas. De hecho, prefiero estas a las que son así como de rosca, de anilla. O sea, de como de. No sé cómo se llama, ¿verdad? Vale, en total son un set de 90 kilos, creo. Pero intuyo que incluirá la olímpica. La olímpica son 20, ¿vale? Aunque no lo sé, no sé si lo incluirá, la verdad. Un segundillo. Si ese disco se cae, va a destrozar el piso. Sí, por eso me compré la vaina esta. Pero sí, el suelo es de azulejo, así que esperemos que no se caiga. Dice, ¿cómo te gusta tirar el dinero? Ya, bueno, mientras que sea mi dinero no el tuyo, no te preocupes. No sé, tú esto lo ves tirar el dinero, yo lo veo una inversión, sinceramente. Ya no solo a nivel de contenido, sino a nivel de salud, la verdad. Porque sí, tengo que tener cuidado con eso. Porque llevo desde octubre sin hacer nada. Vale, de momento van 3 de 4. Van 4 ya. Vale, ahora aquí veo ya más potentes. Vale, ¿sabes cuánto es? Vale, está de 5. No es 5. Vamos a poner aquí. Me tengo que comprar seguramente un estante o algo así para poner bien la pesa y tal. Más que nada que no se pierda. Estas son chiquititas, chiquititas. Vale, está de 1 kilo. Pues no me van a caber, ¿eh? Bueno, no me van a caber, no, que no voy a hacer el de ponerlos. Otra de 1 kilo. Esta es de 5. Esta está clavada. Se ha quedado la forma de la en la caja de los estos, tío. Vale, vengo ahí. Domios, sí, tal cual, tal cual. Dice, tu ejercicio o músculo favorito para hacer. Me encanta hacer pecho y es lo que menos me sale. Tal cual, ¿eh? Hostias. Y luego tríceps, es lo que menos hago y lo que más me sale. No sé, la vida humana, no entiendo. Pero así somos. Ay, no es muy recomendable, la verdad, que con esto aquí encima del banco, pero bueno. Pero sí, lo que más me gusta hacer es pecho, lo que más disfruto. Y hombros, también me gusta mucho. Y hombros sí que es agradecido, porque es un músculo muy pequeñito. Y pues sale sí o sí, al menos a mí. Pues. Estas son de 10. Donde dijo, ya queda pesada la cosa. Vale. Pues te lo juro, mira que pensé en el tema del suelo, Dije, vamos a ver qué puedo poner. Digo, estaba pensando en lo típico así. Yo qué sé, las típicas esponjas o los típicos corchos estos así cuadrados de 60x60 o 30x30, no sé cuánto es, y de hacer eso. Digo, me pillo este y luego ya si tal, me puedo pillar un par, hacer un cuadrado, ¿vale? Y ponerle las mancuernas para la pesa. Mando, no sea pelota. Ni te recomiendo la elíptica, las de andar en el de Casno hay una con un panel. Mira, Skadi, si el otro día, hace unos días, yo creo que estaba tan directo. Vino mi padre, me asomé por la ventana.
tío, no me jodas. Y se había encontrado una elíptica, tú. Que por lo visto, habían estado haciendo limpieza, ¿vale? En algún trastero, garaje y tal, y la habían tirado y todo, digo, estaba nueva. Pero nunca me ha gustado la elíptica igualmente, la verdad, nunca me ha gustado. También te digo que nunca he sido de hacer cardio, nunca. O sea, nunca, nunca, nunca. Pero nunca, y no sé muy bien por qué. Nunca me ha gustado. Ni siquiera el tema este de calentar, siquiera. A ver, yo qué sé, igual un par de minutos corriendo para activarse, para. ¿Sabes? Para. Pero poco más, la verdad. Dice, yo levantaba 70, pero después conocí el Loli, pues valió verga, pues ya. Ese suéter te queda bien ajustado. No te ves más cómodo sin suéter. De normal no me suelo poner música apretada, o sea, música, perdón. No me suelo poner ropa apretada, pero me he puesto esta porque es la que tenía puesta, no por otra cosa. De hecho, lo que me suelo poner para entrenar suele ser ropa muy suelta, muy grande. De hecho, voy a ver si la tengo. Bueno, voy a poner primero todo esto y luego vemos si entreno. Yo creo que sí. Luego podemos hacer un poquito de pecho. Porque de momento es lo que puedo. Bueno, pecho y brazo, igual sí puedo hacer un poquito. Me cago en 10, pum, esa tira. Ya, pero. Yo, por ejemplo, antiguamente, antes, cuando yo iba a taekwondo, yo era muy. Muy esto, muy. Era muy chiquitillo. ¿Pero por qué? Porque yo era un culo inquieto. O sea, yo me estaba moviendo todo el rato. De hecho, mi fuerte en taekwondo era la velocidad a la que pegaba, ¿vale? Que pegaba muy, muy rápido con la pierna. Y cuando yo me dejé en taekwondo, me apunté prácticamente al. Yo que sé, a los 5 meses, 6 meses me apunté a un gimnasio. Y cuando volví a ver a mi maestro, a Andrés, me dijo, dice, joder, ¿cómo me has puesto tal y cual? ¿Por qué? Porque no sé, porque tengo buenas genéticas para coger músculo rápido o saber qué mierda. Voy a poner esto, tú. Vale, me queda una más, gente. O sea, creo que van a ser... Sí, van a ser idénticos, vale. Si esta es otra de mancuerna, la otra va a ser de 10 kilos. Ahora me pongo a calcular cuánto tenemos. Vamos, te digo, para ir empezando y para tal está bastante bien. A ver, tal de 5. Sí, está bien. Las agarraderas, de hecho, las agarraderas hay 3. ¿Por qué impares? Pues no lo sé, la verdad, pero. Bueno, vienen 3 y 3, vienen 6 en total. Se ha quedado pegada la caja. Pero sí, de hecho podemos hacer una serie, la meteremos para el canal secundario. Y no sé, le pondré algún. Yo qué sé. Rock to mamado, rock to mamadísimo, o rock to, yo qué sé, tío. Como de la gana. Como tiene rock to y no miedo. Tío. Tienes que hacer al principio un poco de footing, luego le das así, ya entras en calor y haces ejercicio. Es que te lo digo, gente, el tema este de. Lo digo, gente, si calentar es bueno. Voy a hacer una suscripción. No, un coño, tío. No, pero le por aquí, pero tengo un culo, tío. Le por aquí, pero tengo un culo, la verdad. A ver lo que te aparece lo de grabar aquí. A ver. Alfredo, muchas gracias, Alfredo. Grande compañero ahí. Tenemos un culo, tío. La verdad. Ah, que no se lo pone aquí. Entonces, ¿te mudas al contenido firme y dejas R6? No, gente, esto es a complementario. Es que la gente se piensa que por hacer algo ya, ¡pumba! ¡Ea! No, digo, ¿esto? Sí, tranquilito. Bueno, vamos a ver ya. Esta. Pero sí, quiero volver a. Gente, ¿no sabéis lo mal? Lo malo que es el tema de haber estado en una forma física guay. Ver a gente que en su momento conociste en esa época guay, en la que tú estabas físicamente guay, y que te digan, ¡hostias! Porque encima había un muchacho, que es el que me vino a poner el internet a casa, ¿vale? El tema de la fibra, que lo conocía de allí y él también estaba muy fuerte, ¿vale? Él me decía, él cuando vino dice, no, es que tú estabas muy fuerte, dice, tú estabas muy bien tal y cual. Y te digo, la gente se pensaba que yo me ciclaba, que yo hacía dieta y no hacía nada. O sea, yo de hecho no hacía nada, nada, nada. Y no por, yo qué sé, no por hacerme el guay ni el chulo ni nada, pero que es cierto, ¿sabes? Que la gente se pensaba que yo me ciclaba. Bueno, el ciclarse es el meter trampas, ¿vale? Al cuerpo. Para crecer más rápido, tal y cual, pero no, nunca. Siempre ha sido como algo que me ha gustado hacer, el tema de ejercicio. Y no sé, pues el cuerpo lo agradecía y pues tiraba adelante. Mi rutina de entrenamiento antes era
entrenaba sí o sí 5 días a la semana, ¿vale? Eso sí que es cierto. Yo era muy constante, algo que no tengo ahora es eso, la constancia. Entrenaba todos los días y si un día faltaba por cualquier motivo, el sábado iba, ¿vale? Yo era un entrenamiento de lunes a viernes. Si el sábado por cualquier cosa había hecho algún entrenamiento durante la semana, el sábado 100%. ¿Qué pasa? Que yo antes cuando trabajaba y tal, cuando estaba entrenando, yo salía a trabajar a las 4 o 5 de la tarde, me iba al Burger, me iba al McDonald's, que era lo que estaba allí al lado de mi trabajo, o comía en el trabajo, que era un esto de comida rápida, de hamburguesas y tal. Me hartaba, me ponía como el Kiko, me ponía hasta la bola, me hartaba de Coca-Cola y todo, y luego iba a entrenar, ¿vale? Jamás hice cardio a nivel de 40 minutos, nada, jamás, jamás. Y tenía buena genética, ¿vale? Entonces no engordaba. ¿Qué es lo que pasa cuando tú esa genética que tienes? Sí, bueno, por suerte vamos a decirlo así. Dejas de hacer todo eso. Yo, por ejemplo, actualmente ahora estoy en 86, 87 kilos. Mido unos 74. Estoy en unos 12 kilos por encima de mi peso ideal, ¿vale? Yo cuando entrenaba a nivel más fuerte, más en serio, lo máximo que fui fue a 76 kilos. Es decir, mi peso normal son 74, pues fui con mucho a 76. ¿Qué ha pasado? Yo antes comía de todo, hacía de entrenamiento lo que me daba la gana y no engordaba. ¿Por qué? Porque tenía ya ese movimiento en el cuerpo, ese tal. Después de tantísimos años con el tema de YouTube y tal, que no hago absolutamente nada, pues obviamente eso se nota ahí mucho, ¿vale? Y sí, puedes tener buena genética, pero si tú no le metes ese entrenamiento, hostias, que ya encima viene la edad, ¿vale? Que yo entrenaba muy muy fuerte, pero joder, igual era hace 4 años, 5 años, ¿sabes? Ahora ya la edad, pues bueno, pues se nota un poquito. Y quiero volver a eso, ¿vale? Porque cuando vino el muchacho este aquí, que además él no lo hizo de mala intención, pero él me dijo, si es que tú estabas muy fuerte, ¿sabes? En plan, si te notaba, dice, tenías muy buen cuerpo. Y yo en plan, ya, ¿y yo qué le hago, sabes? Ya. Y además, si él también, y te digo, él también lo tenía. Y además, él es mucho más joven que yo, igual podría tener 4 o 5 años menos que yo, ¿vale? Y me dijo, dice, si es que yo era igual que tú, al principio no sé qué, muy igual con el entrenamiento, pero llega un momento en el que tienes que trabajar, tienes que hacer cosas y se te quita la tontería de la cabeza, y es cierto, y entonces pierdes toda esa motivación, porque ya mismo lo que me falta para hacer ejercicio es motivación, ¿vale? Porque yo antes iba al gimnasio, estuviera lloviendo, hiciera un viento del carajo, estuviera malo, ahora ya me duele un poquito la cabeza y digo, uff, bueno, ya voy a mantener, ¿sabes? Son cositas. Y si tengo muy buen metabolismo, al cual tengo muy muy buen metabolismo. De hecho, mi compa de gimnasio, que actualmente sigue yendo, que se llama Manu, ¿vale? Me lo decía en su momento, Samu, yo en su momento era Samu, como Samuel, ¿vale? Bueno, igual que ahora, pero ahora eso cambia. Decía, me gustaría alguna vez hacer un estudio. Dice, ¿por qué decís un estudio? Porque comes de todo y encima tenés muy buenos abdominales. Ahora el abdominal es enterizo. No tiene forma, la verdad. Y de hecho, no hace abdominales y tenía abdominal, pero súper marcado, ¿vale? Además tenía todos, desde los superiores hasta los inferiores, que son los más complicados. Tenía inferiores en plan, bajo peso, ¿eh? Yo solo voy a gimnasio a ver culos. A ver culo y más culo. Yo no, gente, o sea, tal cual. De hecho, voy al gimnasio. Actualmente, cuando iba, si voy solo, me ponía los cascos, ya mis cositas. O voy con mi compañero, hacía yo el ejercicio, lo ayudaba. Terminaba él, lo hacía yo, pasamos al siguiente. Eso de ir al gimnasio, para perder tiempo, me quedo en casa, la verdad. Dice, algo que te puede ayudar a hacer ejercicio sí o sí es no pensar en que tienes que hacerlo, sino solo te paras de la nada y te pones a hacerlo. Eso me ayuda mucho menos. Sí, toma, es cierto. O sea, el tema de decir, igual que cuando quieres coger peso, ¿vale? O cuando quieres tema meter más peso, más que lo que sea. Si te pones a pensar, no, es que no voy a poder, no sé cuánto. Mira, si te vas a poner así, te vas por tu puta casa, la verdad. Igual que esto de típico chaval que va al gimnasio y le tienen que ayudar a levantar más cuernas, en plan, chico. Yo como me entrené o como me eduqué en su momento en el tema de gimnasio es, si no puedes ponerte tú mismo tu mancuerna, es mucho peso para ti, la verdad. Pues esta gente que yo que sé, imagínate que vamos a hacer pecho, ¿vale? Por cierto, he visto que no se puede, no se podría. Sería siempre en plano o si acaso en declinado y tampoco. Pero bueno, tú imagínate que yo quiero hacer pecho, ¿vale? Me mato, vale. El tema del pecho, el tema de meterme hasta aquí, digamos, las mancuernas o lo que sea, ¿vale? Si yo no puedo llegar con mis mancuernas y ponerlas aquí, significa que para mí es mucho peso, ¿vale? El tema, yo tengo aquí el peso tal y cual, si yo no soy capaz de, desde aquí, el pecho, subir las mancuernas, si no puedo hacer eso, es que es mucho peso. Y si no es que no es mucho peso, es que estás acostumbrado a mala manera, a que la gente te dé las mancuernas. Gente, pues voy a ver cuánto tengo. Tenemos
40 en discos de 10. O sea, tenemos 4 discos de 10. Tenemos de 2. 2, 3, 4. Tenemos 16 kilos de 2. ¿16 kilos de 2? Sí. ¿16 kilos? Bueno, 8 de 2 kilos, ¿vale? 8 de 2 y luego de 5 tenemos 4. Y luego de. Bueno, los de 1 se van a quedar pues ahí, ¿no? Para coger polvillo. Pero sí, podemos hacer algo, ¿verdad? Me gustaría hacer un poquito de pecho. Y claro, como yo estoy acostumbrado a hacer. Bueno, estoy acostumbrado, cada vez será diferente. Al menos hasta que no me llegue eso. Yo estaba acostumbrado a hacer un ejercicio por día, ¿vale? Es decir, lunes, pecho, martes, espalda, miércoles, hombros, jueves, pierna, viernes, bíceps, tríceps, ¿vale? Que me salto alguno de eso y va el sábado. Ahora, pues tocará pecho. Y como solo tengo uno para hacer pecho, pues. Bueno, a ver, ¿tengo uno para hacer pecho? Sí, bueno, sí. Tengo solo plano para hacer pecho. Igualmente es más que de momento. A ver. Esta barra es la olímpica. Son 20 kilos. ¿Vale? De hecho, en cuanto me puse a ver este tipo de... Bueno, tema de... ¿cómo decirlo? Tema de aparatos de gimnasio. Me puse a ver que era carísimo. O sea, ¿cuánto crees que cuesta esto? Lo he dicho al principio. ¿Cuánto crees que cuesta una barra olímpica? A ver si soy capaz de averiguarlo. Son 130 euros, gente. Esta barra. Claro, yo la veo para allí tirar en el gimnasio y digo, bueno, una barra normal te costará 50 euros, no sé qué. 130 euros, más barata. Ah, estoy bien, me cago en ya. Yo cuando la vi dije, me cago la vida, tú. Así que la trataré bien. Voy a quitar esto de aquí. Se me ve el culo. Esto negro era porque tenía, obviamente tuve que poner, tuve que poner las medidas de la página y decir, vale, me va a caber esto aquí, porque obviamente yo puedo comprar lo que sea, pero si no me cabe, ¿de qué me vale esa? Y estuve haciendo pues esto, vale, estoy haciendo las medidas, porque esto iba a estar puesto así, en lugar de estar puesto como estoy viendo justamente ahora, iba a estar puesto hacia allá, vale. Y lo voy a hacer. Lo que pasa es que se me hace rarísimo, gente, porque soy una persona de normal, súper introvertida en ese sentido. Y joder, no me gusta que me miren, ¿no? Y literalmente hacer deporte en casa mientras te vea alguien en directo, pues ya verás tú. Es como si estuviera, pues sí, haciendo una demostración en el gimnasio, ¿sabes? ¿Vale? ¿Alguna más? Por aquí. Así que es un poco rarito, la verdad. Meterlo aquí. Ya está. Pero sí, me gustaría hacer un poco de pecho. Y a ver, esto es algo provisional. Es decir, donde tengo puesto ahora mismo. Bueno, donde tengo ahora mismo puesto la máquina provisional, ¿vale? Veré, pues eso. A ver si me gusta la posición. Si no me gusta, de hecho, voy a echar más para allá la mesa. Que bueno, esta mesa de aquí. Esta la tendré que llevar. Bueno, la tiraré. No, la tiraré. Pero la guardaré o algo. Vale, voy a cambiar. Vale. Eso sí, los pesos, no bueno, se lo tengo que poner en el disco. Tengo duda. A ver. También me pondré alguna lista de reproducción. Yo de normal esta música no la escucho, me refiero. Yo para hacer deporte no pongo esta música. Pero como no puedo poner mi reggaetón, pues. Porque salta el copy, pues es lo que hay. Cuidado con el peso de más. De normal, de momento poco. Igualmente, gente. ¿Te imaginas que me quedo clavado? Yo, a ver, lo notaría. O sea, hay que tener un poco de cabeza, sinceramente. Voy a poner el peso ahí fuera, ¿vale? Porque tengo esto aquí una mierda. Esto lo queda por aquí. Voy a poner esto bien, ¿vale? Y esto... Bueno, son de pronto. Voy a hacer pecho, voy a hacer plano. Vale. ¿Se ve el tarugo? ¿Me ve la cabeza? No, mira, no. Vale, yo puedo aquí. De peso no sé cómo voy a ir, ¿vale? Ah, obviamente empezaré flojito, pues tampoco quiero aquí pegarme un. No sé. No quiero viralizarme por partirme la crisma con el peso, la verdad, no me engañaron. Si me quiero viralizar, hace posible, espero que sea por otra cosa. Bueno, me cago en
Vale, tengo que comprar algo para poner la pesa. Probablemente estar moviendo las unas para otro rato un poco lento. Vale, esto vamos a ponerlo. Vamos por culo, a ver. ¿Sabes qué pasa, gente? Que he echado culo y cada vez que me agacho se me ve los calzoncillos, tío. Y es un poco coñazo, la verdad. Es una mierda. Vale, voy a poner el móvil por aquí. Así de esto. Me cago en ti, vamos a moverlo, no soy capaz. Vale. Vale. No veo un culo, espérate. Dark Leviathan, gracias por ese permanente compañero, gracias por la suscripción. Vale, voy a empezar calentando porque pues no sé cómo voy a ir, ¿vale? Y lo he dicho, tengo que ir viendo la posición y todo esto. Por cierto, algo que siempre me han dicho y nunca he hecho ni puto caso y me da igual, es el tema de la posición de los dedos, ¿vale? Siempre he sido de ponerla así. Es bueno, no, porque si tienes mucho peso se te puede caer, pero bueno. Esto, bueno, obviamente esto no es nada, porque pues aquí te... Vamos a subirle, bueno, vamos a ponerle peso. Esto puedo regularlo, ¿vale? El tema de la altura de esto. Lo puedo poner más alto, más bajo. De momento voy a quedarlo ahí. Pues no sé muy bien por qué, pero bueno, creo que me da de altura. ¿Dónde está? Es que no quiero gastar a mí, se me va el culo. ¿Por qué no? Vale. Como imaginaba, tengo que poner las dos a la vez. Aquí le he hecho una mano. A ver, si no la pongo en el suelo, vamos a poner al suelo mejor, tío. Bueno, para que luego va a levantarla. Mucho cuidadito. Vamos, compañero. Vale. Vale. Joder, me ha costado la vida, te lo juro. Quiero mantener a pulso, qué cojones. Estoy fatigado ya, gente. Vale, me cago en 10. Casi me lo intento. A ver. La ayuda se cansa. Barra mí. Le ayuda. Tengo que tener cuidado porque esto es muy chiquitillo. No me lo esperaba que fuera tan chico, gente. La separación entre este y este. Pero bueno, entiendo que si es para uso doméstico, uso casero, pues es normal. A ver, le he puesto 10 y 10. No creo que sea mucho, pero bueno. Madre mía. Me preocupa más por el banco, que lo he montado yo, que otra cosa. Vale. Vale, poquito, está bien. Vamos a ir despacito, sintiéndolo bien en el pechito. Pues en verdad hacía mucho tiempo que no hacía nada, ¿eh? Y me gusta, es algo que lo necesito en mi vida, el ejercicio. No sé cuántas voy. O sea, estaba pensando más que nada en la postura. Y pues me he ido, la verdad. Vale, igual le puedo poner un pelín más bajo. Pero si de peso voy bien, le puedo poner más. El caso es, me parece un coñazo tener que ir cambiando el peso, la verdad. Pero porque tengo que ponerlo en ambos sitios a la vez. Una vez se me olvidó poner los seguros. Se me cayeron y todo el jean se me quedó moviendo. A mí creo que nunca me ha pasado. A ver, me ha pasado alguna que otra vez, gente, el que
que me haya confundido y por despiste haya puesto peso en uno, en el otro no, y que haya hecho un poquito. Eso sí. Vale, vamos a ver qué ocurre si lo pongo ahora aquí. Antes no había peso y por eso se vencía la vaina esta. Vale, vamos a ver qué ocurre si le pongo los 10. ¿Se vencerá? Esperemos que no. Vale, no. Vale. Madre mía. Va a pegar una voltereta. Ya ha despertado el vecino, tú. Qué gracia. Que no me fío, tú. Vale. Pero todo, esto obviamente es lo básico como tal. Compraré más de 10, compraré alguna de 20. Vale. Vale. Dale de vez en cuando. Es que esas, eso que has dicho tú, dice, una vez le quité el peso de un lado y se te cayó para el otro. Eso pasa mucho. Por eso es normal, esto se suele hacer en el suelo puesto, ¿vale? ¿Qué le ocurre? Que luego para subirlo, un coñazo, la verdad, y más estoy todo mustio, tío. Yo no pondría los cierres si estás solo. Gente, es, a ver, como yo lo pienso, ¿eh? Es poco peso. Si se me vence, ¿vale? Se puede tirar para un lado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no le pongo los pesos, ¿vale? Y se... por la postura, porque es normal, por la postura, inclino más de un lado que de otro, se me va a caer. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a reventar el suelo, ¿vale? Porque lo estáis viendo, el suelo es azulejo como tal, ¿vale? ¿Nunca se han hecho en el gimnasio, gente? De estar entrenando en una máquina tal y cual, de repente ves que cuesta más y es porque el hijo puta de tu amigo está puesto ahí para que pese más. Pues sí. Vale, vamos a ver. Hostia, guasa. Ah, mira tú, que está ahí. El cofre. Mira tú, esto ya es escalera. Me cago, tío. Vamos a ir a 10, ¿vale? A fallo no, porque si vamos a fallo, nadie nos puede ayudar. Tengo que bajar esto más. Oh, full colorado, ¿no? Madre mía, full evolution, tú. Evoluciones. Tengo que bajar esto uno más. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo voy forzado a sacarla. Y si ya voy forzado a sacarla, cuando quiero meterla de nuevo, como la vida misma, me cuesta, ¿vale? Hay que bajarle uno que sea. Porque imagínate que ahora mismo yo aquí iba bien, pero hago tres más y no puedo más, ¿vale? Tengo que bajarle una. Pensé que iba de lado. No, tengo que meterlo primero de un lado. Para fiarme. Por si acaso. ¿Cómo tengo la pierna? De normal, tengo, como siempre, si os habéis dado cuenta, muchas veces estoy siempre con algo en las manos, ¿vale? Y siempre está como temblando, lo que sea. Este igual, ¿vale? Siempre, no sé por qué, es una costumbre que tengo. Vale, siempre estoy con la pierna izquierda o con la pierna derecha, depende. Algo las manos, no me suelo poner nunca mancuernas, no me suelo poner nunca guantes, ¿vale? Al principio sí, pero luego te acostumbras a... Tío,
Al final lo suyo es que te hagan callos en las manos, te pongas dura, ¿sabes? Y ya con el propio esto, te pongas pero nunca. Se llama ansiedad ese tío. Y se quita quitándote la camisa. Claro que sí, claro que sí. No, pero nunca, ¿eh? Nunca, nunca. O sea, a ver, al principio sí que usaba guantes, pero luego ya no. Ahora ya no, si es que ahora tengo manos de no haber trabajado la vida, gente. Pero tal cual, ¿eh? O sea, no tengo... Regístrenme. De nada más tengo estos los callos, pero bueno, de nada más. No te apetecerá pintar, me dice el Cotri. Segundillo. Me dice, no te hará pintar con la cara, ¿eh? Vale, tengo miedo de levantarme y que se tire para atrás, pero no debería, porque hay esto, pero bueno. Vale, vale, vale. Vamos a por otra, gente. De momento no voy a subirle el peso, aunque debería subirle para ir a una media. Vale, suelo hacer siempre, o solía hacer pirámide, ¿vale? Es decir, empiezo en 12 con un peso, hago 12 con un peso, le subo peso, bajo repeticiones, ¿vale? A 10. Bajo a 8 repeticiones, subo peso. Y ya el último sería 6 con el peso máximo, ¿vale? ¿Hay modo de entrenamiento mejores? Sí. Este, pues, el que mío, ¿vale? No, no, no. A ver. Si me vienes a mí, son manos de bebé. ¿Cuánto es el máximo que levantas? No lo sé. Es que no sé decirte. Lo he dicho, hace mucho tiempo que no entreno. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé, porque cualquier cosa que te diga voy a mentirte y no miento, la verdad. Vale, vamos a ir a 8, ¿vale? Entiendo que iré bien, pero pues... Si veis que no puedo, os suscribís mientras el ánimo, ¿vale? Y si te quedan suscripciones, es como una ayuda más extra por si acaso, ¿vale? Vale. Epa, me voy para el lado. El brazo como empieza a temblar, tú. Cinco, vale, quedan tres. Muy rápido, ¿eh? Porque, por ejemplo, me ponía a hacer declinado, es decir, ponerte a inclinado y aquí hacer, digámoslo, esto, ¿vale? Pero mi cabeza aquí abajo. O sea, mi cabeza rojo y me mareo. Pero muy rápido, no es normal, ¿eh? No sé muy bien por qué. Es como que tengo la sangre muy fluida, tío, no entiendo. Es demasiado líquida. No, Javo, en principio no debería pasar nada, no debería, ¿vale? Es poco peso. A ver, poco peso. Igual no es poco peso si llevo mucho tiempo sin entrenar, pero bueno. ¿De dónde es el equipamiento? Edgar, lo pillé por Decathlon, la verdad. Te desvales en directo. No, no. Es que me pega unas hostias, ¿vale? Aquí en los nudillos. Montando esto, estaba ahí en plan con la mirada a las llaves y me pega unas hostias ahorita, pero bueno. Es un gym, pero que los postres no falten. Voy a ponerlo todo entero, gente. Y ahora que, por ejemplo, si esta posición del tema de la barra, todo esto y tal, me gusta, ¿vale? Aquí tengo pensado poner, pues tenía pensado llenar como tengo la otra parte, ¿vale? Es que esto está en proceso, ¿vale? Pero bueno, me queda sin postre. Tenía pensado hacerlo por todos lados, ¿vale? Pero digo, vale. Digo, si pongo esto aquí, puedo cambiar la distribución. Y tengo pensado poner un postre grande en el medio. Y obviamente llenarlo todo igualmente. De póster seguramente.
¿Online? No, fue online, fue online. Yo todo lo que puedo siempre... Dice una poleta que rentaba. Es la que tengo pedida. Tengo pedida una polea, ¿vale? Que justamente es para ponerla aquí en este lateral, ¿vale? Pero lo pondré justamente en el medio, que quede centrado. Y es justamente para hacer espalda, para hacer, yo que sé, incluso para hacer tríceps, para hacer... Bueno, bíceps no, porque no puedo bajarlas, porque es superior la polea. Aunque creo que sí que puedo ponerla abajo, ¿vale? Y la polea creo que fueron... Lo voy a mirar un momentillo. Mira, lo tengo por aquí. A ver, no pone mi esto, ¿verdad? No, creo que no. A ver, un segundillo. A ver si puedo mostrar mi pedido, ¿vale? Un segundillo, voy a ponerlo por aquí. Ahora me escucharéis, entiendo que mejor. Un segundito. Vale, a ver mi pedido. Mira, a ver... Este... No puedo verlo todo. Mira, es este de aquí. Ah, pero no puedo verlo. Ah, mira, aquí sí que puedo verlo. Mira. Mira, es esta. Lo pongo, ¿vale? Un segundillo. Voy a ver que no se vea mi dirección por ningún lado, por favor. Vale, más a su pena que no. Y si se me ve, pues no miréis, ¿vale? Vale, escritorio. Vale. Uy, perdón, ese no es. ¡Minecraft! Fuera, fuera. Vale, este. Quito mientras la cámara, ¿vale? ¿Veis? Este es el que he pedido, ¿vale? Que sí que he visto que se puede poner. ¿Ves? Sí que tengo una polea. Señora, que no quiero. ¿Veis? Esta la puedo poner justamente pegada a la pared, como estáis viendo, por aquí, ¿vale? Y puedo hacer tanto espalda, puedo hacer también tríceps, también si lo bajo puedo hacer tema bíceps, puedo hacer hombros, ¿vale? Puedo hacer bastante cosillas, incluso abdominales, ¿veis? Está bastante guay, yo creo, la verdad. Vale, y ha costado, han sido 100, estas son 140, 140 son estas. Vale, voy a poner esta cámara aquí, pero sí, tengo que hacerlo guay, me gusta, gente, me gusta la idea esta. Me gusta la idea, ¿vale? Edgar, me ha costado todo, han sido 555, ¿vale? Te lo digo por parte. El banco creo que han sido 780, ¿vale? El banco con esto para el tema, porque de normal tienes que buscarlo muy especializado para que tenga con esto. Pues si no es el banco, sin más, ¿vale? El banco enterizo, 80. Tema de la olímpica, más barras, más mancuernas, que son dos barras para mancuernas. Y creo que son, no sé, 60 kilos de peso de discos. Eso ha sido más caro, son 225, ¿vale? Pero por lo dicho, porque yo no sabía que tenía la olímpica, pensaba que era otra, ¿vale? Y luego ya he visto, digo, hostia, digo, 225, mira antes, digo, es demasiado, o sea. Pero bueno, igualmente la olímpica me vale para hacer sentadillas, etc., ¿vale? Aparte de más cosas. Luego, la esterilla esta, que tiene un grosor de unos 0,4 o 0,6 centímetros, creo que son, ¿vale? En plan, está bien para justamente para que se apoye la máquina. Creo que han sido 15, 20, más o menos, no estoy todo seguro, ¿vale? Y luego ya lo último es lo que te he enseñado. 100 y algo, que es la polea que la pondré justamente en el medio. ¿Vale? Y eso. ¿Y los pósteres cuánto? Los pósteres a 20 céntimos cada uno. Los he hecho yo por Photoshop en tamaño de A4. Los llevo todos ya... Bueno, se los mando al muchacho por email y me los sacan fotocopia. Vale, sí, tengo un montón por ahí. ¿Sabes que todo eso era mucho más barato antes, Caramelo? Esto está todo caro por la inflación. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero vamos a hacer otra más, gente. Os digo, de normal, yo soy una persona que no descansa nunca, ¿vale? Entre ronda y ronda o entre serie y serie suele descansar 15 segundos, 20 segundos como mucho. De normal, creo que son, yo qué sé, 40 segundos, un minuto, un par de minutos descansando. Yo no descanso de normal. Espero no venirme abajo, sinceramente. Pero vamos, como he descansado mucho, no lo creo. Vamos a ir a 6-8, ¿vale? Pero igualmente, este de hoy es de un poquito de prueba. Por lo que no llevaré bien los tiempos ni llevaré bien el tema de entrenamiento. Para otro día me pongo ya en mi cabeza una plantilla para hacer ejercicios como tal. Claro, es que ahora mismo como si no hubiera hecho nada, porque he descansado mucho tiempo. Aunque tiemblen los brazos, no me encuentro mal. Así que por eso no os preocupéis. Creo que llevo 4. Creo que llevo 6, voy a hacer un par de más.
una más, ¿vale? Me pongo muy colorado, gente. Joder, si me pongo colorado, estoy viéndome aquí. Me pongo más colorado que un pimiento, tú. Lord Jovellanos 200 dice: al suelo, soldado, 20 flexiones. Aquí no me caben las flexiones, Jovellano. Aquí no me caben. Me la pone como brazo de bañil. Voy a por agua, vale, gente, otra dos. Por cierto, si veis que no es la música de siempre, me lo decís, ¿vale? Porque se puede pasar a otra playlist y si tiene copyright me pueden tirar el directo, vaya, meter track. Sí, en el ingreso me llevaba un vasito, ¿te imaginas? Es para ir despacio, si no me falta agua. Literalmente puedo beber mucha agua, mucha agua. Skyfrank, mido 1,74. Vale, para pecho, claro, es que hasta que no tenga la otra no puedo hacer mucho, ¿vale? Porque con la polea como tal podría hacer un poquito de... No sé cómo se llama, tío, cómo se llama... No, pero yo con tipo de 3 meses no sé cómo se llama, tío. Con polea. Franini, sí, seguramente haya fallado el tema de la postura. Sí, tienes toda razón, por debajo del pecho. Pensaba que las cerillas están fumado. Ahora no, gente, ahora mi forma física es bastante mala, ¿vale? Bastante mala. Cruces, gracias. Mira qué fácil, ¿eh? No se me queda. Es que, gente, el tema de las rutinas, porque estoy acostumbrado a ver en el gimnasio cuando alguien entra nuevo, ¿vale? Bueno, cuando estaba en el gimnasio, igual. De que le pregunta a alguien nuevo al monitor, el monitor le dice cómo es, el monitor ya pasa la polla porque te lo dicen una vez, vale, te lo dicen dos veces, vale. Pero luego, como tú, hay 10.000, ¿vale? Que dura un mes y no viene más. Y al final acabo viendo a todos los nuevos haciendo las cosas mal, ¿vale? Si te digo la verdad, mejores rutinas, las buscas en internet y luego te pones a buscar. Si vas a hacer ejercicio en casa, ¿vale? Lo suyo te lo digo. Si vas a hacer ejercicio, parece una gilipollez, pero en un espejo es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, algo que me ha dicho Franini, que es algo cierto, es si yo no me puedo ver, yo no sé si lo estoy haciendo bien, ¿vale? Por eso todos los gimnasios están llenos de espejos. No para que la gente diga, uy, mira qué guapo soy, mira qué fuerte estoy. No, es simplemente para ver si estás haciendo bien la postura, ¿vale? Pero sí, Pepito, pero... Es lo que comentaba al principio, dice, ¿por qué dices que estás mal? Yo te veo bien. Yo tengo una forma física, que joder, a mí mi forma física me encantaba. Yo, por ejemplo, tengo muchos hombros, ahora mismo tengo una mierda porque tal. Tengo una forma física cuando estoy entrenando. Si yo era como ver cómo era antes, pues digo, soy un puto mierda, ¿sabes? Mira así. Vamos a poner a hacer brazos, gente. Porque de pecho, ¿alguien sabe algún ejercicio más? Es que tendría que ser declinado y con esto no se va a poder. Vale, podría hacer. Sí, podría hacer. Sí. Podríamos hacerlo. Con mancuerna hacia arriba. Vale, para hacer pecho. Pecho el superior. Vale. Y sí, podría hacer flexiones también. De hecho, podría hacerlas de tal manera que mis pies se apoyaran aquí y yo en el suelo. No vais a ver nada, la verdad. ¿Cuánto peso hace de pecho? No lo sé. Hace mucho que no entreno pecho como tal y no lo sé.
Vos en L levantando la barra para el pecho. Vos en L. No sé cómo es. Estas son 20. Cierto, gracias. Gracias, Mano Blanca. Muy cierto, tío. Tienes toda razón. Vale, vamos a hacer. Cruce en banco. Muchas gracias, tío. No sé si voy a caber. Sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a preparar las mancuernas. Muchas gracias. Vale, vamos a poner. Esto poquito. Vamos a poner 5 y 5. Si vamos a poner 5 y 5, igual es. No, 5 y 5 igual es mucho, ¿no? Vamos a probar, ¿eh? A ver. Me cago en Dios, que es mucho. Me he cagado vivo. 5, claro. 5 para un humano está bien. 10. Me cago en Dios. Lo siento por el ruido, señor. Para el próximo día me traigo rutina, ¿vale? Hoy te digo, no tenéis ni pensado hacerlo. Vale, este sí, este es otra cosa, este se llama. Vale, aquí ya vamos a ir a. Podemos ir subiéndole, ¿vale? Vamos a hacer. Un segundito. Uf, estoy fatigado, ¿verdad? Vamos a hacer 4 de 10, ¿vale? Vamos subiendo los pesitos. Aunque no creo que podamos jugar mucho más, ¿eh? No creo que podamos subir mucho. Vale. Vale, por favor, espero que no se quite. Vamos a frenar. Vale, para allá. Indirectamente también nos ayuda a mover. Sí, tal cual. Tú cuando ves algo, al final te dan ganas. Ya sea. No sé. Jugar a un juego. Sea meterle dinero a unas apuestas como a las slots o hacer el deporte. Perdón. Un día estaré donando a la gente y a ver si alguien me dona, ¿vale? A ver si eso se os pega. Vale, toque para allá. Hostias, pues. Llego de milagro, tú. Tengo el culo abajo. Vale, pero sí. Vale, sí, se puede hacer. Vamos a ir a 10. Me es bastante poquito. Bueno, a ver, de momento, acabo de empezar. Vale, se cambia la playlist, ahora tengo que cambiarla, ¿vale? Tengo que buscarme playlist que no tenga copyright, por si acaso. Vale. Y me debería poner un espejo en el techo, a lo por no estar tú. En verdad no, pues si tengo que poner yo se me cae la cabeza del teléfono. No sé cuántas llevo. Pero si no llevo la cuenta y estoy hablando es porque me parece poco. Si me costase no lo haría. Hostia, a ver ahora como. El gusanito. Es que tengo el culo pegado justamente abajo, gente. Vale. Sí, tengo el culo ahí muy pegado. Vale. Voy a cambiar un segundo la música. Sí, que se me ha puesto una que no debería. Vale, lo siento. Para el próximo día, más música de gimnasio, ¿vale? Y menos música de juego. No sé lo desestresante que es esto, gente. Uf. La otra que puedes hacer es apoyar una rodilla en el banco y con una mancuerna en una mano subir y bajar la misma. Una mancuerna en una mano. Pero para pecho. No lo entiendo. ¿Qué podrías hacer aquí en pecho? O sea, si acaso el frontal, pero da igual esto en el banco, ¿no? Ah, para brazos. Ya, bueno, sí, esa sí, pero. Ya, por ejemplo, para brazos con banco hay muchas. Por ejemplo, esta de aquí, la típica. El concentrado, ¿vale? Te pones aquí a un brazo, ¿vale? Aquí, luego lo otro. Pero bueno, de momento vamos a hacer pechito. De momento. Vale, venga, vamos a hacer la serie, mi gente.
Vamos. Me cago en tu padre, tío, que se me ve la chicha, perro. Esta es. Vale, aquí te iría bien. Se me sigue viendo la chichi. Siempre intento bajar hasta el máximo, ¿vale? Que pueda. Se me agobia todo el carajote, ten cuidado. No. Carajote, todo. Vete, voy a cambiarme de camiseta, ¿vale? Que ya me encuentro súper disgusto porque me está apretando mucho la mierda. Ahora vengo. Nada, no he encontrado. Que quiero una ancha, pero no encuentro las anchas. Vale, lo siento. Otra vez es el calzón. Gente, se me ve mucho el calzón, tío. No entiendo por qué. Bueno, sí, pues tengo más culo que un macaco. Venga, vamos a hacer. Ya vamos todos a hacer estas dos y cambiamos de ejercicio, ¿vale? Me cago en 10, el puto camisa, lo que le gusta enseñar. Parezco una Choni 2010, tú. Con el ombligo para afuera. Vale. Pero sí, hay que subirle. Tengo 5, ¿verdad? No, esto no es, esto son 2, muy poquita cosa. Solo llevo 4 en total, muy poquita cosa. Y gente, sí, soy de esos que hacen ruido en el gimnasio, pero siempre y cuando tengan peso, ¿vale? Es la manera de quitar dolor. No sé cuántas llevo, tío, me cago con Dios, se me olvida. Es que no puedo mirar de otra manera. Vale. Vale, más que en la última, ¿vale? De normal, consejo de alguien, a ver, tampoco soy yo mucho de aconsejar, porque no debería, pero si subes peso, que sea gradual, ¿vale? Pero si eres un anormal como yo, vale, voy a subir de 4 a 8, ¿vale? Pero más que nada quiero ir a fallo, ¿vale? Porque sé que esto puedo controlarlo si se me cae. Pero de normal tiene que ser gradual, ¿vale? Bueno. Ah, ¿dónde, coño? Vale. Claro, que estoy acostumbrado, por ejemplo, gente, a ver en el gimnasio una mancuerna que te ponga 10 kilos, 20 kilos. Y dices, vale, es de 20 kilos. Todo. Pero claro, aquí ves 10 kilos y claro, son 10 kilos, pero 10 cada lado. Entonces dices, ah, vale. No sé si me explico. Joder, qué coñazo, te digo. Toma aquí. Pero es que sí que es importante, ¿vale? Que como se me caiga esta. ¡Qué pereza, coño! Me cago en 10. Yo ya me cago en todo el que te cayó, tío. Vale. Estamos sueltos. Vale, a ver, esta está bien, vamos a la última.
Vamos, así lo veo. Me cago en todo. Ve, igual con este sería el peso idóneo para empezar. Por lo otro ha sido como, bueno, está bien, es muy bonito pasear. Venga, que ya no hablo. El peso. Sonidos stop te ayudan a liberar tensión. Sí, es para cuando, joder, liberas tensión, liberas ese dolor que es en plan, no puedes. Un gritito ahí. Ya tope. No, tenía un amigo que así que hacía el delfín, va hacia él. Y era muy gracioso, la verdad. Cierren los ojos y escuchen. Lo siento, gente. ¿Cuántas repeticiones haces? A ver, de normal suelo hacer la primera pirámide 12, 10, 8 y 6. Y de normal yo la siguiente suelo hacer 4 de 10 o cosas así. Ahora mismo, como estoy probando yo mucho tiempo, estoy un poco tocando peso, ¿vale? He hecho, creo que han sido 3 de... Habré hecho 3 de 10, 12, igual alguna he hecho más. Y en este ya he ido un poco más a fallo, igual he ido a 8 o así, ¿vale? Vale, hemos dicho, llevamos dos, necesitaríamos hacer al menos otros dos más. Vamos a hacer el superior, ¿vale? Aunque lo dicho, llevamos dos de... Dos frontal, ¿vale? Tanto press en banca, como acabamos de hacer, vamos a hacer una hacia arriba, ¿vale? Para el superior. Sí, Legend, sí, podría hacerla, podría hacer... Vale, nada, de calor, vale. Que sí, que podría hacer, pero eso, las super series no son buenas al menos para esto. Vale, si quiero hacer un día así más calce, pero ten en cuenta, si puedo hacer, lo único que puedo hacer son tres ejercicios. ¿Qué me hago? ¿Tres ejercicios en 20 minutos? Porque encima yo si me pongo a tal no descanso, es normal. Rompecráneos. El rompecráneo puede ser el de la barra Z, ¿te refieres a este? Está este, obviamente apoyado, ¿vale? Eso se suele hacer apoyado como tal, bueno, te imaginas que está apoyado, ¿vale? Es el apoyado, así, sin mover los brazos. Y luego está el de aquí, ¿vale? Ese mismo. Pero te jodería los codos porque lo harías mal. O sea, es que también tiene una cosa. Bueno, sí, es que ese, tienes que cerrar los hombros, o sea, los codos. Tiene que estar pegado, ¿vale? Voy a poner el resto a la cámara. Si tú estás haciendo la barra aquí, no pueden estar los codos abiertos. Tienen que estar lo más pegado posible, ¿vale? Y solo moverlos estos. Es una postura muy ridícula, parece un T-Rex, pero... Las posturas en el gimnasio son ridículas, ¿vale? Para que vosotros sepáis, esto puede ser algo muy sexual, ¿vale? Pero casi todos los ejercicios son... Sacas pecho y sacas culo. Son así, literalmente. Todos los ejercicios son así, gente, así. ¿Vale? Sacas pecho y sacas culo. Es cierto, no es algo... Gracias, Bruno, gracias por acompañar para la suscripción. Let's go. Por ejemplo, press militar, lo malo que eso es para hombro, ¿vale? Podemos hacer solamente pecho, ¿vale? Y lo mismo hacer un poquito de brazo. De hecho, podemos hacer un poco de circuito, ya que estamos, pero hemos movido todo, ¿vale? No, venga, ve otra vez la pose, no. Por ejemplo, hasta para cuando... Este es para todo. Es que quiero hacerlo así para que se vea de lado, ¿vale? Que vas a hacer press militar, pecho fuera y el culo va a ser que no se ve, perdón. Y el culo para afuera, también en pompa, tiene que ser directamente así. Vale, que vas andando muy... ¿Sabes? Pero que te digo, lo más importante en eso prácticamente es la postura. Una pregunta, ¿en cruces cuando lo haces desde arriba es para inferior o superior? En cruces cuando lo hago desde arriba,
es para inferior. Trabajas en lo de abajo. De hecho, tú mírate cuando tú hagas un ejercicio. Por ejemplo, él se refiere a cuando hay poleas, ¿vale? Y puedes hacerlo desde arriba, que viene desde arriba a polea, tú vas hacia abajo, ¿vale? Puedes hacerlo desde abajo, ¿vale? Por ejemplo, siempre que sea polea cruce como tal, siempre vas a meter todo el pecho. Ya depende de dónde tires, vas a hacer de uno o de otro lado, ¿vale? Voy a marcarte una sentadilla búlgara, sentadilla búlgara, no sé cómo, no sé cuáles son las sentadillas búlgaras. Por lo menos dicho, con el tema del cruce de poleas, metes todo el centro del pecho. Vale, vamos a hacer la que teníamos pensado, gente. Vamos a bajar el peso, porque aquí sí que no voy a poder. Pero vamos, que tú cuando no sepas algo, te tocas el músculo que tú piensas que es. Y si ves que está tenso, pues es de eso. Si ves que no está tenso, pues no caso. Vamos, también te digo una cosa, no soy un experto en el gimnasio, ¿eh? Te me lo digo. Vale, voy a quitar estas. Vamos a hacer hacia arriba, ¿vale? Superior. Este es sencillo, pasa que este sería para hacerlo de pie. Para no joderte mucho la espalda. Pero bueno, vamos a intentar que no sea mucho peso. Y si veo que es mucho peso, me pongo de pie. Y lo hago aquí. Es para piernas, si quieres te paso bien. Ya, pero no sé cómo la sentadilla búlgara. Entiendo que si es una sentadilla va a ser para piernas, pero que no sé cuál es la búlgara, vaya. Vale, gente, de normal esto se podría hacer de pie. Bueno, lo suyo sería hacerlo de pie. Y de hecho, me parece que tiene que hacerlo. Bueno, mucho tela. Mucho tela para hacerlo sentado. Más que nada por postura. A ver. Igual es mucho peso, ¿eh? No. Me tendría que poner de pie. No. Vamos a ir 8. No doblo mucho porque le voy a pegar al banco. Con la izquierda me pesa menos. Bueno, al menos así me puedo ver en la cámara. Oh, me cago en Dios. Se me caga, coño. Creo que llevo 7 o 8, no lo sé. Vamos a hacer un par de caso. Me cago en ti. Quiere ser velocidad 3 por lo que veo. Así soy. Pero esto, no tengo el brazo recto, ¿vale? O sea, tengo el brazo un poquito inclinado, pero se me ve recto en el esto. El resto sería así, ¿vale? Para casi todo ejercicio normal nunca se tensa lo que sea, ¿vale? Ni para sentadilla hay que estirar las piernas, ni para nada, ¿vale? ¿Ves? Pasa que parece recto, pero no, ¿vale? No es recto. Suyo tiene el brazo de ese más grande. No lo sé. No sé, ahora que estoy soltero, puede ser. No lo sé. No debería. Puede ser por un efecto de la luz o algo. Ay, qué calor, gente, qué calor tengo, coña. Siempre hay una parte del cuerpo que es más grande que el otro. Igualmente, no creo que tenga los brazos uno más grande que el otro, igualmente.
Hace tríceps, no suelo hacer mucho, pero es lo que más tengo. Por ejemplo, brazos, no he hecho tríceps creo que mucho tiempo. Sin embargo, ves como el tríceps está ahí sin tener que estar, ¿sabes? Te lo he dicho, no hago brazos desde octubre. Pues sin embargo, el tríceps es algo que me sale solo. Vale, vamos a ir a por la segunda. Aunque esta es dura, te digo, me cago en Dios. Pero no, tiene que ser por la cámara, ¿vale? Más que nada, ¿verdad? Vosotros. ¿A cuánto hemos ido antes? Creo que a 8, ¿verdad? Igualmente vamos a hacer un poco de circuito, vamos a hacer todo. O todo lo que podamos hacer. Espalda no puedo. A ver, de espalda puedo hacer flexiones si acaso. Para que toque un poquito de espalda, si no nada. Ah, me cago en su puta madre. Claro, como el izquierdo lleva más tiempo sin hacer nada a nivel de ejercicio, por eso cuesta menos. No, me cago en 10. Perdón por los ruidos. Vamos a hacer dos más, ¿vale? Que no sé cuánto llevo. Creo que esta es la octava. ¡Ah! Pero estoy seguro. Me cago en su puta madre. Vale. ¿Dónde está el sonido de fondo al dormir? Sport. Mira qué ruido. Eso es música para la gente del gym. Yo que normal tengo puesto auriculares en así y no me entero. Muchas veces me pongo a cantar y no me entero. Y es malo. Cuando acabas de tomar proteína, diría que no tengo absolutamente nada. Diría que no, lo tengo todo en el piso de mis padres. Igualmente, de normal, cuando empiezo a entrenar y tal, como hace mucho tiempo que no entreno, cada vez que me pongo a entrenar, desde la última vez ha pasado mucho tiempo, no suelo tomar nada hasta que llevo una semanita y algo haciendo deporte, ¿vale? ¿Para qué? Para que el músculo se... Igual es una tontería, ¿vale? Seguramente, pero bueno. Para que el músculo tome forma de manera natural, ¿vale? En plan, para que vaya tranquilamente, tal y cual, ¿sabes? Y luego ya la semana y algo, que ya está habituado al deporte, ya se me ponga a hacer cosas. Los suplementos no son necesarios. No son necesarios si tienes una buena alimentación, cosa que en mi caso, de momento no lo es, pero podría serlo. ¿Hace cuánto empezaste a hacer? Yo llevo 3 meses nomás. Absolute, lo he dicho al principio. Yo llevo entrenando como tal desde el 2011, ¿vale? ¿Qué pasa? Llevaré igual unos 3 años, 4 años que no entreno bien, ¿vale? Es decir, de ir al gimnasio una vez al mes o 2 veces al mes, ¿vale? De yo pagar el gimnasio e ir 2-3 veces con mucho, ¿vale? Igualmente, desde... Sí, o sea, sin contar hoy, ¿vale? Que estoy haciendo esto, llevo desde octubre sin hacer nada. Y sin hacer nada me refiero a ni andar, ¿vale? Lo máximo que he andado ha sido de aquí a la moto y de la moto al sitio donde salí de fiesta, no más, ¿vale? Legend, si uno en tu canal, ¿qué subes? Pues de normal juegos, shooters, Rainbow Six y un poquito todo, hago un poquito todo. Pero ahora ya como tengo un poco más de tiempo libre por el hecho de que... Te explico, ¿vale? Espérate. Que... Espérate, estoy con el cubata a la mano, ¿sabes? Que ahora ya, como ha terminado el Six Invitational, que es la competición más grande de Rainbow Six y tal, y ahí han mostrado mucho contenido,
ya tengo contenido grabado y tal, y ya puedo hacer un poco más lo que quiero. Que en este caso me puedo poner a entrenar en directo, puedo hacer variedad en directo de juegos y tal. Soto, es una scooter, es una onda chiquitilla. Estás de vacaciones. A ver, no vacaciones, pero casi. Vale, gente, creo que llevamos 3-4. De pecho creo que no podemos hacer mucho más sin contar flexiones. Vamos a meter un poco de... o brazos u hombros, ¿vale? Planazo, gin, cubata y en el descanso partida de reset, tal cual. Y acabo borracho con una cuba. Vale, podemos meternos un poquito de brazo. ¿Sabes qué pasa? Que a mi brazo me mola mucho hacerlo en banco, ¿vale? Me suelo apoyar en un declinado. Vale, declinado, ¿vale? Me va a salir. Bueno, aquí no voy a poder hacerlo. Vale, aquí sería hacerlo. Pasa que aquí es más incómodo que nada, ¿sabes? Lo suyo sería levantar el banco y hacerlo. Lo malo, que vaya en el tabanco a tomar por culo. Así que será normal, ¿vale? Culo eterno. Así que adelante. Todo bien, cariño. Vale. Vale, vamos a hacerlo alterno. Se ha sonado, tío. Madre mía, que me reviento el banco. Pasa que su base de pie. Está muy cerca la cámara, tío. Vale, pues así va a ser, gente. No me miréis la poronga, ¿vale? Prohibido. Es el mando de la tele. Mira, si no te puedo traer. Vamos a ir a 8-10, ¿vale? Con cada, obviamente. Como se me engancha. Es poquito, más y subiéndole con cada una, ¿vale? Me cago en 10, se me engancha. No sé cuántas llevo ya. Me cago en su puta madre. Perdón por la bota. Por cierto, soy muy venoso, ¿vale? O sea, tengo bastante... se me notan mucho las venas. Pasa que si no hago ejercicio, pues no se nota. Oh, me cago en su puta madre. Oh. Me cago en 10. No sé cuántas llevo, ¿eh? No, gente, podríamos hacer super serie. Vale, podemos hacer super serie de bíceps. Para no tardar tanto, porque si hago circuito tengo que hacerlo más rápido, tío. Es más que nada por salud y por verme guay, Lau. No, nunca he sido de tal. No, es por verme yo guay. Dix One, lo he comprado todo por Decathlon, ¿vale? Más que nada porque me lo traían a casa y porque tal. Y me dijo mi hermano que lo, o sea, el tema disco lo puedes ver en Decathlon, ¿vale? O sea, ahí está, tienes todo. Tienes los discos aparte para comprarlos como tú. También tiene una cosa, son caros, que te cagas. Vale, gente, ¿alguna idea de poder hacer en super serie? Soto, peso 74, 74. Ah, no, ¿qué coño va a perder? No, peso 86. Estoy 12-14 kilos por encima de mi peso habitual. Estoy fondón. Vale, no debemos estar tanto. Voy a pensar, ¿vale? Pasa que yo pienso en callado y no soy capaz de hacer callado en directo. Vale, podemos hacer. Vale, podemos hacer martillo. Vale, podemos hacer martillo. Vale. Después no se caiga. Vale. Por favor, que no se caiga la mesa, te digo. Y
y entre ser y ser descansamos un minuto, es decir, hacemos el culo alterno y luego hacemos el martillo, ¿vale? Y luego descansamos un minutillo. Vale. ¿Qué pasa? Que lo suyo sería... Que me siento muy disgusto con la espalda tan abierta, tío. Lo malo es que no sé cuántas llevo, tío, me he perdido. Vale, descansamos un minutillo, ¿vale? Vale, son 11 más, descansamos un par, sí. No me he mentido la media. Oh, me pica el... Mire para adelante, lo tengo mal la espalda. Sí, por eso me he tenido que poner de lado, gente. Por eso me he puesto para allá. Igualmente, siempre y cuando sea tal. Es que estaba muy abierto de patas, tío. Y no lo sé ya. Es lo que os he dicho al principio, que no hay que beber, o sea, que me intento echar vasos pequeñitos para no beber tanto, que bebo mucho si no. Dilau, seguramente no lo sé, es que estoy pensando en hacerlo por las mañanas, gente. Y si no es por las mañanas, es hacerlo después de comer, es decir, cuando he empezado hoy, vaya. Eso es el 21, ¿no? Se llamaba 21, ¿verdad? Lord, se llamaba 21, ¿verdad? Vistas al 21. Hasta el medio. Del medio hacia arriba. Y luego entero. ¿Cómo se llamaba? ¿21? ¿7? ¿7? ¿21? Bueno. Pero no, voy a hacer... A ver, se puede hacer. Pero eso es para cuando tenga buena forma física. Sí, pero el ejercicio del 21 son hacer series de 21, ¿vale? Son 7, ¿vale? Son 7. Mira, me trapo si no lo sabes. 7 en bíceps, por ejemplo. 7 de aquí al medio, ¿vale? Son 7, 7. Luego otras 7 de arriba hasta el medio, ¿vale? Y luego cuando hayas hecho las 7, 7 enteras, ¿vale? Son 21. Eso se puede hacer prácticamente con. Pues. Con todo. Lo puse con barra. Sí, se puede hacer con barra, con Z, puede hacerlo invertido, puede hacerlo con mi mierda. Wetoni, fue durante muchos años, tío. Muchos años. Vale, son 11, hemos descansado 3 minutos. Venga. Pasa que se descansa. Joder, parece que se descansa menos porque te pones a hablar, ¿sabes? Vale, vamos a hacer el culo alterno. Como lo he hecho al principio, así, ¿verdad? Venga, vamos a hacer 8. Aunque es poco peso, pero bueno, prefiero hacer así con menos peso. Me he callado, ¿vale? Que si no me concentro en cuántas llevo. Tengo que cerrar el puto bolsito, coño. Creo que ya llevo 8. Y gente, lo importante del ejercicio no es el peso. Sin el movimiento, ¿vale? ¿De qué sirve que te metas mucho peso si luego el movimiento lo haces como el culo? Hostias, vale, no puedo apoyarme aquí, por eso sonaba antes. Vale, no voy a apoyarme en el banco. Como lo he hecho antes, martillo, ¿no? A ver, puedo hacerlo sentado, no pasa nada. No voy a todas las campanas. Vale, es que ¿sabes qué pasa? El banco para abajo, como lo he montado yo, pues sé cómo funciona. No es... Mira, si esto es el banco, ¿vale?
no está puesto o anclado en lateral, está puesto en vertical. ¿Qué pasa? Si te apoyas en los laterales, el banco se puede partir. Pues lo ha pensado para press. Y antes he escuchado, digo, hostia, iba a sonar algo raro. Te suelto. Vale, llevamos 16. Vamos a poner hasta 19 o así, más o menos. Así. Vale, voy a cerrarme esto, me estoy todo el rato pegando. No sea un huevo. ¿Cómo? No quiero ser un huevo duro, tampoco estrellado ni revuelto. Muy bien, compañero. De fondo es la mente de caramelo. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Vale. 16, venga. Es que de normal no descanso. O sea, de normal te respiro un poco. Y otro anillo. Esa es el no. No voy a seguir ninguna dieta. No voy a hacer nada dieta. Vale, o sea, voy a seguir comiendo lo de siempre. O sea, a mí mi problema es simplemente que no hago ejercicio. El momento que haga ejercicio, ¿sabes? Ten en cuenta, llevo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Llevo prácticamente 5 meses que no he hecho ejercicio ninguno. Llevo 12, 14 kilos por encima de mi peso normal y no se me nota tanto, ¿sabes? Te la pediste de la historia. Venga, veo y al lío. Vale, vamos a la tercera. Lord, se me caen las gafas, tío. Se me caen. De normal siempre iba con lentilla o en los últimos años con gafas, pero las gafas son incómodas, tío. Vale. Tengo esto cerrado, tengo esto cerrado. En la cuarta le subo, ¿vale? Para hacerme el chulo, vaya. Abre la ventana, está abierta. El caso. Pero sí, va a oler esto a tocino, tú. Me cago en 10. Ya me he perdido. Venga. Vámonos. Y una. Y otra. Al cielo, caleta. No sé qué ruido están haciendo, tío. Vale, no, hemos dicho que no podía ponerme así, ¿no? Me tengo que sentar justo en el medio del banco. Joder, la perilla, ten cuidado. Y vas levantando la otra. ¿Te refieres a...? ¿A qué te refieres? Ah, hacerla como tal así. Prefiero hacer una de completa y luego la otra, porque al final acabo haciendo las dos mal, la verdad. ¿Te refieres a eso, verdad? Mientras hago una, levanto la otra y así. Hago una, otra, una, oh, así, digamos. Es que siempre he sido, y eso ya es algo mío, ¿vale? Siempre he sido partidario de hacer las cosas uno a uno. Por ejemplo, poleas, ¿vale? Para pecho. Siempre he sido de... me da igual hacer las poleas como tal juntas, ¿vale? Pero me gusta más hacerlas separadas. Porque así voy a centro, digamos... me centro más en ese músculo, ¿sabes? Si te pitas, en vez de contar hacia adelante, cuenta hacia atrás.
Pero es que, mira, ¿sabes qué pasa con cuando hago esto? Me lío porque como son dos, hago una, dos, tres y muchas veces acabo contando normal y luego acabo contando una, dos, tres, cuatro y digo, sí, me estoy liando. Vale, voy a subirle el peso y vamos a... Uf, es que me da una pereza subirle el peso, tío. No, no vamos a subir el peso. Sí, no, tal cual, tal cual. Ari, tal cual. Empieza una, dos, tres, plátano, acera, melocotón, albaricoque y así. No, mantener una y vas haciendo la otra. Pero tú, por ejemplo, tú en bíceps, para que tú sepas, tú en bíceps, cuando haces realmente el ejercicio es en la bajada, ¿vale? Porque el músculo, si te das cuenta, el músculo se tensa, y aquí se destensa, y en el descenso, cuando tienes que hacerlo despacito, ¿sabes? ¿De qué me vale a mí tenerlo aquí? Si este realmente no es ejercicio. O sea, esto no es... ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Al menos como yo lo pienso, ¿vale? Es como si tú estás haciendo peso, estás haciendo bíceps como tal y este lo vas rápido. Realmente aquí es donde tienes que hacerlo lentito, o sea, en plan, tú imagínate que estabas haciendo eso, bíceps, ¿vale? Te ves que está apoyado. Voy bajando despacito, despacito, despacito. ¿Para qué? Para que el músculo se vaya abriendo. Y aquí hay que hacerlo rápido. Despacito, despacito, despacito. ¿De qué me vale a mí tenerlo aquí arriba? Hasta que venga el otro, es tontería. Sí, el ángulo 90, pero el ángulo 90 sería abajo, tenerlo abajo. Y para tenerlo abajo, ¿sabes? Venga, vamos a la última y pasamos a otro, ¿vale? Vale. ¿Dónde lo he puesto? No conocía esta sección, bienvenido, compañero. ¿Qué tiempo llevamos en directo, gente? No, a mí me gusta concentrarme en el brazo. Vale, tanto la subida como la bajada y cuando voy me... ¿Cómo lo inclino? O sea, ¿cómo lo pongo? ¡Dos horas! Me cago en ti. Igualmente es poquito peso, ¿eh? Pero bueno, para hoy un primer contacto. Podemos hacer barra, pasa que la barra tenemos que quitarle peso. Me cago en 10, perro. Hostia, tío, reventa ya, Madre mía, la pena de brazo, tú. Me cago en Dios. Tú serías la típica carta que vale 7 de elixir y que tendría que ser matado con un torre de inferno. Es mi gran humilde opinión. Dice, a ver, pase, ¿qué opinas de mi truco? A ver. Cuando digamos 15 repeticiones, cuento las 10 primeras y las 5 que faltan las cuento de 5 a 1. Así creo que voy a terminar más rápido y que me falta poco. No sé si me explico. Sí, ¿a qué te refieres? Y sí, Ari, pues me encantaba. Sí, no, es buena, vale, es buena. Vas haciendo de 1 a 10, 7, 8, 9, 10, última 5. 5, 4, 3, sí, bueno, buen truco, sí. Mientras que las haga. Porque si no, el truco no vale para nada si no lo hace.
Sí, güey, Tony. De hecho, hoy voy a ver el... Voy a ver Batman, gente. Al cine. He quedado a las 9. A las 9. Uy. Vale. Hemos hecho 2-3 de cada. Podría hacer barra. Nunca me ha gustado hacer la gente. Os explico, nunca me ha gustado hacer bíceps con barra recta. Siempre me ha gustado con Z. ¿Por qué barra recta no? Porque me hace daño, mucho daño la muñeca, ¿vale? Siempre prefiero la Z, ¿vale? Y si no es de fuera, es de dentro, ¿vale? Como de dentro. Ari, ¿te gustó la Uncharted? A mí me gustó mucho, ¿eh? Me pareció muy chula. Me pareció muy, muy chula. Vale, gente, me gustaría hacer alguna a una mano. O sea, otra más, me refiero. Y como tengo la polea y solo tengo el banco, creo que voy a hacer la del banco. Pero es que el banco me gustaría que fuera inclinado. Cosa que no se puede. Así que me tendré que agachar yo. Bueno, pasa que así voy a sufrir mucho más. Madre mía, tu bella postura de magolete. Cago en Dios. A ver. Voy a verme justo ahora, espérate. Joder, y tanto, madre mía. Acabo de verlo. Es que tengo que apoyar el bíceps, gente. Entonces no puedo otra cosa que no sea esta. ¿Ves? Solamente me queda esta. Sería así. Si digo palabrotas no es nada sexy, ¿verdad? No sé qué te he dicho. Sí, voy a hacerlo con todas las rodillas. Silla con almohada. Es que tengo que inclinar. Es que no tengo sillas. No tengo sillas. En mi casa no hay sillas. Tal cual, ¿eh? No hay sillas. No. Yo de normal... A ver, con el banco lo podría hacer. Sí, lo podría hacer. Pero no sé yo si... Es que voy a tener que estar aguantando el banco. A ver, un segundillo. Esperemos que no se me quite la cabeza, tú. Vale, sí. Vale. Segundito, perro. ¡Granata! A ver, sí, lo puedo hacer aquí. Sí, lo puedo hacer. Lo malo es que estoy yo sujetando mi propio peso. Pero sí, puedo hacerlo. Vale, puedo hacerlo. Por cierto, espero no apoyarme, porque soy capaz de apoyarme. Muy imbécil que soy, cuando voy a dejarme. Sí, pero me voy a clavar yo todo el rato esto. Voy a hacerlo sentado. Es que me estoy clavando yo mismo mi peso. Vale. Barra para dominadas. No, eso nunca me ha gustado. O sea, me refiero, la típica barra en la pared. Para que te cargues la pared, la puerta y todo. Venga. Parece que es poquito. Vamos a 10, ¿vale? Thank you.
Estoy sudando que te cagas, ¿eh? Aquí, tendré que subir de peso. Es muy poco. Vale, vamos a subirle y vamos a ir a ver si no puedo ir a las que tengo, voy al fallo. Hola, Chapo, bienvenido. Vamos a subirle. A ver. Vale, tengo dos. Vale. Perdón por el ruido. Unos segundillos. A ver, aguante. Bueno, te lo juro, gente, el banco me va a durar menos que nada, por lo dicho, porque tiene solamente los apoyos en vertical. No tiene ninguno en lateral, son todos en el medio, tío. Esperemos que no me lo cargue, porque me va a durar ni menos, tío. Te sientas encima mío. No ibas a aguantar mucho, güey. Tomita, te digo yo. No sabéis, gente, lo mal que se pasa cuando uno está en el gimnasio, bebe agua, se atraganta e intenta que no salga el otro y se está atragantando, ¿vale? Como... tal cual. Mira, se me nota muy rojo, tío, ¿verdad? Te lo tengo reventado, tío, porque está pegándome porrazo hoy, no sé por qué, pero me pega porrazo. Bueno. Y lo que te queda, mandinga, lo que te queda. Vale, gente, lo hemos subido, vamos a darle. Hola, por favor. Vale, esto ya es otra cosa, ya se nota mi gente. ¿Lo he puesto, verdad? Sí. ¡Jua! Ay. Siete. Ocho. Ah, vale. Uf. Vale, mejor con esta gente, mejor más peso. Podría tener, que de hecho tengo, me podría poner otra cámara. O sea, podría poner esta y que cada X tiempo se cambie sola a la otra. Y la otra ponerla, no sé. Espera, se ha puesto... Coño, no me voy a dar cuenta. Vale, vamos a hacer la última. Necesitas recordarte, es normal. Peso 14 kilos por encima de mi peso normal. Pero si entreno, en un mes está todo fuera. Vale. De esta creo que es la tercera, si no recuerdo mal, o la cuarta, no lo sé.
Y algo bueno que tengo... espérate. Es que coge estilo muy rápido. También la tapa de volumen. No, la verdad es que me he pegado unos buenos años de tapa de volumen, sí. Su puta madre. No, no tiene tapa de volumen, Morales. Es broma, es porque llevo mucho tiempo sin entrenar y tengo calocha. No, estoy fondete. Soto, relájate. Vale, ya por último podríamos hacer hombros. Un poquito con hombros. Vamos a hacer una mano para no tener que cambiarle el peso a este. Pasa que aquí sí que me gustaría. Bueno, puedo hacerlo a una mano agarrándome. Hola, Nico, bienvenido. Manu, he montado. Bueno, haber montado. Esto lo tiene montado, ¿vale? El tema de la. El banco. Me tiene que llegar, que pensaba que me va a llegar hoy, pero no lo sé, ya la verdad que no lo sé. Me tiene que llegar una polea, ¿vale? Que la pondré seguramente aquí, la montaré en directo. Aunque esa va a ser más complicado, porque esa va a haber que atornillar y taladrar el la pared. Vale, vamos a hacer hombros, gente. Hemos hecho pecho, lo que hemos podido. Espalda, no podemos hacer. A ver, podemos hacer flexiones. Pasa que me apetece menos 3 de hacer flexiones. Es que el banco, tío, me fío poco, tío. Antebrazo. Antebrazo, María. Ah, pues mira, antebrazo. No tengo cuerda, tío. Bueno, a ver, antebrazo puedo hacer con. Puedo hacerlo con este. Sí, puedo hacerlo. Es que, a ver, yo antebrazos, de normal no hago, ¿vale? Tengo. Bueno, no sé si se nota mucho. Pero tengo buen antebrazo normal. A ver, tampoco quiero tener el antebrazo más grande que el brazo, tío. Y, pero yo como lo hacía era, cogía un palo de madera, ¿vale? Le enganchaba una cuerda y abajo de la cuerda iba a enganchar un disco, ¿vale? Y era así, tal cual, ¿vale? Bueno, imagínate que estoy de otro lado, ¿vale? Y lo iba subiendo, ¿vale? Iba subiendo el brazo, iba haciendo así, para que se estén enrollando, iba subiendo. Y así iba haciendo el brazo. Si no, puedes hacer el de mancuernas como tal, ¿vale? Este sí lo podemos hacer aquí. Yo este no solía hacer gente con la barra, ¿vale? Pasa que la barra... Igual me tengo que pillar una más pequeña, porque la olímpica para estas cosas no vale. Y esta... Claro, está mucho ya. No, tengo que quitarle el peso. Tengo el peso porque me quedé la mano negra, ¿verdad? Buenas, Juanza, bienvenido. No diga nada, pero me lo diré más. Culo de clase, mi clase. Siempre he tenido el culo, gente. Pero desde que como muchas cosas y no hago nada, pues. A ver, pasa aquí. Bueno, sí, me sirve. Está bien. Hostias. Vale, pues mira, aguanta. Lo tira ahí con toda la malicia. Va. Hostias. Muy cagón, dice. No como es una muñeca, tú. No sé si se ve la vena de aquí. Me cago un día. Oh, Dios santo, hermoso. Toca el antebrazo, ¿vale?
Justo la miniatura de Strini se le da un culazo. Pasa que esto sería con la barra, tío. Lo podría hacer... Vamos a hacerlo así, sí. Que se mueve mucho. Vamos a hacer esta ya que estamos. Qué literal se ve así, gente. ¿Qué cojones? Es que se parece, no tiene atención nada. Está en plan... Pero así es como no se pone fuerte, ¿eh? Para que lo sepáis, haciendo cosas raras, ¿eh? El ruidito. Pero no lo he pensado, tío. Lo puedo hacer así mucho más fácil, tío. Soy imbécil. Pero déjense los antebrazos, los tengo ya una mina ahí encargada. Es de Galicia. Soy de Extremadura, de Badajoz. Justo la contraria. Hacia el sur. Vale. Ay. Venga, va. Ve, esto ya es otra cosa. Más cómodo así. Es que el otro se iba a la barra para tomar por culo. No sé si me va a caer, no hay menos. ¿Se ve desde ahí la vaina? No, ¿verdad? La de mi brazo derecho. Madre mía, mi mano parece de mongolo, tú. ¡Hostias! ¿Cuántos kilos tenía puesto la mancuerna? Son de dos. Vale, tenía puesto de dos. Dos cada uno. Es decir, brazo tenía puesto 2, 4, 8. Era poquito, era poquito. Pasa que, claro, antes he dicho, digo, pongo 5 a cada lado. O sea, pongo 5. Para ir empezando. Claro, he puesto 5 a cada lado. Y eran 10, claro. Digo, no. Estoy acostumbrado al gimnasio, que tú ves el esto. Son 5, pero 5 en total. Aquí son 5 por lado. A ver, te digo una cosa. Antebrazo de normal se suele hacer al final, ¿vale? Es el típico músculo así por culero que se hace al final, igual que... yo qué sé. Igual que fémur, iba a decir, ¿sabes? El de la espalda baja. ¿Cómo se llama? Lumbares, coño. Dorsales. No me parecen dorsales. Lumbares, joder. Mira cómo tengo la mano, tú. No puedo más, gente. No puedo ir a más. Todos los brazos cargados. No puedo más. Llevamos 2 horas, hemos dicho, gente. Mucho vaina, ¿eh? Dice, me puse a hacer ejercicio también y en plena flexión de brazo me hiciste caer. Te he ganado entonces, absoluto, te he ganado. Podríamos hacer... Pase de gilipollas, tío. Podríamos hacer para terminar hombro. Así, músculo poquito. Aunque para el siguiente día, hoy es... Jueves, hoy viernes. Vamos bien entonces, vamos, es viernes. Vale. Como no hemos hecho nada en toda la semana, como hemos hecho en los últimos 4 o 5 meses, hemos hecho hoy un poco de circuito. Vamos a acabar con hombro, aunque lo dicho, me hubiera gustado hacer antebrazos al final, pero bueno, lo hacemos ya y ya, ¿vale? Pero bueno, me gusta hacer las cosas por orden y en su justa medida. ¿Eso es el culo? Vale, no se escuchará, pero me suena la música. Oh, me cago con 10. Vale, vamos a terminar con hombros. Pero sí, gente, va a quedar guay, ¿eh? Con toda la pared en plan, con los postres y tal, puede quedar muy guay. Puede quedar muy chulo. De mucho tronco superior, métele sentadilla. Podemos hacer un poco de pierna, sí. A ver. Tendré que ir a por una... Vale. Podría ir a por algo para esto. Pasa que también tengo una cosa, nunca me ha gustado, ¿eh? Siempre soy de tener huevo fuerte. De tener la columna muy, muy tal. O sea, el típico hueso de la columna, justamente este, no está preparado para que yo ponga. Relepié. Pasa que tendré que quitar el banco, no me veríais. Sería aquí
Tampoco. Podría hacer zancada. A ver, puedo hacer zancada, sin más. Puedo hacer zancada con... Porque ahora no vais a ver. Espérate, sácame la música. ¿Estás escuchando la música? Esta no, no puede ser, esta no puede ser. Esto es Pokémon, tío, cojones. Vale. Abdominales, de momento no voy a hacer. No voy a hacer abdominales. No, porque se me van a montar y voy a estar aquí. ¿Vale? Ahí boqueando. Vale, vamos a hacer hombro y finiquitamos, ¿vale? Vamos a meterle 2 y 2. 4, 4 por lado. Hoy vamos a salir de estas. Hoy el 4, nuestro mejor aliado. 4, 4. Denisco, gracias, pero bueno, igualmente lo que necesito ahora mismo es yo mismo recordar ejercicios, ¿sabes? Tal cual. Vale, vamos a hacer hombritos. Puedo hacerlo, tengo que hacer aquí por cojones. Y me apoyo de aquí sin yo cargarme el suelto. Vale, sí, vamos. Ay, espérate. Espérate, está todo suelto. Mira cómo estaba, mira. Vamos a ir a 10, ¿vale? 8, 9, 1, 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
Luego enseño patata, gente. Porque esto habéis subido al canal secundario, ¿vale? Y quiero verme. Voy a poner... Rock to mamadísimo, ¿vale? Uno, por ejemplo, día uno, cosas así. Y voy a ver mi estado físico en plan... como estoy ahora, todo en plan pocho y tal. Y de aquí a cuanto lleve, yo que sé, un mes o un par de semanas, lo que sea, ¿vale? Creedme, no es coña, ¿vale? De aquí a 2-3 semanas, creedme que se va a notar mucho el cambio. ¿Has cogido genética de alguien de tu familia? No, de hecho, mi hermano el mayor sí que tiene buena genética, al menos tiene buen cuerpo, pero tengo mucho mejor genética que él. Por mucho que él diga, la verdad. Venga, va. Lateral y frontal. Sí, sí, no, no. Rostro mamadísimo. Día 1. Lo conseguimos. No, hombre, no sé, no. Y sí, pocho. O sea, créeme que sí, que sí. Que se va a notar mucho el cambio. Vale. Estoy blanco como azabache. ¿Cuántas llevo? No sé cuántas llevo, he perdido. Qué mala niña mierda, esta me aprieta. Te haces daño. Hostias. Oh, me estaba haciendo daño a la espalda, te caga. Porque como no puedo más. Tira la espalda. Oh. Gracias, Kira. Gracias. Guapo. Gracias, Kira. Gracias. Vale, gente, vamos a hacer una más. Creo que llevamos dos. Y press militar, pero press militar no sé cómo hacerlo. Me estoy acostumbrado a hacerlo apoyado. Y si no es apoyado... Vale, podemos hacerlo así, pero con poquito peso. Para no tener que apoyarme. De huevo. Vale, luego agua y le damos, ¿vale? A la tercera y última. De este. ¿Cuál es? 7, vale. Llevamos mucho tiempo igualmente, ¿eh? Para el siguiente día no estaremos tanto, ¿vale? Pero bueno, como estaba hablando y tal, más tiempo. Pero de normal no puede ser tanto. Vale. Vamos a hacer el último. Bueno, tiremos a fallo igual, ¿vale? Porque no llegamos. Vale, a no estar sentado. Vale. Ah.
Joder, que me estoy cogiendo, tío. Oh. Oh, me cago en Dios. No me puedo. Oh. Aquí ha fallo, Tres. Oh. No puedo más, cuatro. Oh. Seis, y no puedo. Oh. No puedo controlar la bajada. Oh. Una. Oh. 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 Ves, no puedo controlar la bajada. Vale, vamos allá por militar, ¿vale? Parece militar, personalmente me gusta mucho. Es algo que me, no sé, me parece guay. Pero es dolor, ¿vale? Vale. No sé, creo que voy a bajarle a este no creo, este va bien, este va bien. Vale. Este sí, pero vale. Caramela revolucionada rompemuelas. Por el caramelo, ¿no? Tiene un pacha de agua, tío. Se recomienda beber 2 litros de agua al día. Si solo con el entrenamiento me los ventilo 2 litros. Vale. Descansamos un poquito, porque ya iba a darle y no podemos. El entrenamiento al día, no 5 minutos. Te digo, y porque estoy viendo despacito, porque yo soy de beber glu, 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 y además a buche, en el gimnasio soy a buche. Vale. Son poquitos, son 4 y 4, son 8. 8 en cada lado. Es poquito, ¿vale? Pero bueno, para ir moviendo el músculo está ahí. Espero no irme para atrás, espero que no. Vale, esto va a ser muy poquito. Sí, va a ser poquito. De hecho, me podría poner incluso para vosotros. Es que me parece poquito. Venga, va, da igual. Vamos a ver si hacemos la que más la segunda de esto. Que no creo que juntar arriba. ¿Ves que no me quiero ir para atrás? Estoy viendo aquí y no me quiero ir para atrás. Y los brazos no sirven de nada tirarlos, gente. De hecho, para que tú, mira, para que vosotros lo sepáis. Cuando tú lo pones aquí arriba del todo, es como un descanso para el cuerpo. Es que aquí no puedo. Me gustaría hacerlo de lateral. Donde sufre el brazo como tal, aquí, aquí hacia arriba. Más de aquí, es donde tienes que tirar la palma. Tú piensas lo que comes o ni bola. Ni bola, la verdad. La bola es la que me como. Va bien el stream, gente, o se para. He visto en comentarios. ¿Estás pensando ir al gym? Pues la verdad es que no, si me compro la gimnasia para estar en casa, lo que voy a hacer es ir al gimnasio, ¿verdad? Va bien, vale. Trata de seguir línea recta entre codo, hombro. Se supone que lo estoy haciendo, pasa que como está inclinado no sé. No, mira. Se supone que estoy así, pasa que no se ve por la esto. Se supone que es exactamente igual, ¿vale? Sé que tiene que ir en esta línea, ¿vale? Pero igual por el ángulo no se ve bien.
Vale. Pero sí, sé a lo que te refieres. No, sí, por eso digo. Es que me estaba viendo yo la postura y se veía muy fea. Pero es que no se puede ver bien. Vale, en plan, si te das cuenta es esta, pero no me puedo poner para que vosotros veáis bien. Porque está esto y no puedo. Vale. Igualmente, creo que es poco. Y parece tontería, pero hay veces que con más peso lo haces mejor. Porque te asientas más. Otra va a temblar el brazo. Gente, me acuerdo cuando jugaba, bueno, cuando entrenaba y tal, que literalmente venía del gimnasio y muchas veces lo decía, digo, gente, digo, necesito un par de partidas hasta que el cuerpo se me relaje, porque ya solo con el... Coño, las manos las tengo hinchadas por la sangre, por el movimiento, por tal, entonces no puedo hacer nada. El ritmo tengo acelerado, no voy a dar nada. Por eso muchas veces decía, digo, necesito un par de partidas hasta que el cuerpo se tranquilice. Y para definir el abdomen, ¿qué ejercicio haces? Tengo panzota, la verdad. Así que de momento nada. Lo que tengo que hacer es ponerme a hacer ejercicio. Nada que haga ejercicio, yo por lo menos sé quitar peso. De hecho voy a hacer una cosa. Bueno, ya no puedo. Tengo una báscula. Mira, voy para allá. Y os enseño lo que peso. Aunque ya estampa. Vale, tengo una báscula. Vale. La báscula. Voy a pesar y os lo tal, pero lo dicho, lo suyo es pesarse antes de. O siempre el mismo esto. Espérate, no lo ves, a ver. Vale, a ver. O lo avanzame. Ve, mira. Ah, saca de quitar. Peso 88, gente. Estoy 14 kilos por encima de mi peso normal. Pero listo, lo suyo es pesarse siempre a la misma hora y al mismo pan. Porque si no, no vale de nada. Y una vez que dediquéis tiempo. ¡14 kilos! Mucha tela, pero bueno. Ahora con el tema gimnasio, igual no noto mucho la pérdida de peso porque el músculo pesa más que la grasa. Sí, es hacer déficit calórico, tal cual. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo ejercicio, sin más, punto. Porque el comer, entiendo que va a comer exactamente lo mismo. Soy una persona que de normal le gusta mucho la comida y vivo solo. Entonces pues me compro todo lo que yo quiero, como yo todo lo que quiero, o sea, no tengo ningún tipo de límite. Ese es el ejercicio. Sí, Pelucón, dice, ese es el ejercicio de musculación. ¿Qué más calorías hasta 24 horas después? Esta barra son 20, es la olímpica, ¿vale? De hecho, cuando me ha traído el hombre esta mañana, creo que ha sido, o esta tarde, ¿no? Creo que es esta tarde. He cogido esto y digo, tía, digo, hostia, digo, por tamaño, digo, tiene que ser la barra olímpica. Yo no sabía que había comprado la barra olímpica. Pero he vuelto a ver el pedido y digo, sí, digo, por precio, por cojones, tiene que ser, ¿verdad? Sí, Pelucón, de hecho, estuve viendo, no sé si es cierto, ¿vale, Pelucón? Si entiendes tú, guay, ¿vale? Así me puedes confirmar y tal, o desmentir. Estuve viendo que si quieres perder peso, no hagas cardio, sino que hagas musculación. ¿Es cierto? No lo sé. En plan, el hacer cardio es perder peso de mala manera. ¿Es cierto? Vale, vamos a hacer la última, ¿vale? Hacemos ya la última y finiquitamos. Claro.
Vale, vamos por la última. Más despacito. Que sufra. Me gustaría un espejo delante, gente. Así se ve cómo me estoy haciendo el ejercicio o no. No. Estoy en adaptamiento. Me estoy adaptando a hacer ejercicio. Primer día. Vale. Algo que me gusta mucho, es decir, que me gusta bastante cuando termino hombros, ¿vale? Hoy, a ver, hoy hemos hecho poquita, pero porque llevamos ya, joder, llevamos cuánto toma el pico, tú, de hacer mierda, tú. Es hacer. No sé, ¿vale? No sé. ¿Cómo se llama esta palabra? No sé cómo se llama. Bueno, literalmente es hacer esto, ¿vale? Hay varias maneras. O hacia arriba, o haces hacia atrás, como te dé la gana, ¿vale? Yo siempre lo he hecho hacia arriba, ¿vale? Obviamente esto con peso, con las pesas, ¿vale? Vale, te pongo aquí bien la formita ahí del toide. Sí. Pero quieres definir. Ahora mismo quiero perder peso, pero antes de perder peso lo que quiero hacer es acostumbrarme a hacer ejercicio. Llevo 5 meses sin hacer nada y antes de eso llevaba una rutina de 2 meses y medio seguidos yendo al gimnasio. Antes de eso iba 2 veces al mes al gimnasio, 3 veces, en fin, quiero coger rutina, trapecio, gracias, trapecio sí. Gracias. Sí, porque el deltoide... Vale, eso sí que sí. Vamos a ponerle más peso, porque esto va a ser poquito. Bueno, se puede... No, pero esto va a ponerle más peso. Pasa que qué pereza cambiar los pesos estos, te lo juro, madre mía. Esto es una pereza que te cagas. Venga, va, gente, let's go, que ya acabamos. Perdón. Vale, dos listos. Ya terminamos, ¿vale? Vamos a hacer esto ya para finiquitar. Y listo. Vale. 3 de 4 listo. Vamos a por el cuarto. Perdón. Joder, macho. Gracias por la suscripción, compañeros. Grande, pelucón, gracias por todos. Vale. Vale. Realmente, Absolus, lo dejé durante muchos años, ¿vale? O sea, desde hace 2 años y pico, 3 años, no voy al gimnasio de seguido, plan rutina. Pero bueno, he ido esporádicamente 2 veces, 3 veces al mes, cositas así. Y en septiembre, bueno, en agosto o así, empecé una buena rutina. ¿O fue en octubre? No, perdón, en octubre, que fue cuando dejé mi relación, cogí una muy buena rutina hasta diciembre, ¿vale? Octubre, mes de diciembre. ¿Vale? Ahí, tema de fecha, hubo un brote grande en el gimnasio, no sé qué, se canceló y dejé de ir y en fin, hasta ahora, ¿vale? Oh, hostia, estoy a otra cosa, malvete. Va a ser casi no me voy a dejar. Bueno. Vale. Igualmente es poco peso. Tendría que meterle más todavía. Sí, porque no lo noto. Esto es para hacer 8 o 10 como mucho y estar asfixiado. Sí, tendría que hacer más. Sí, tendría que meter más peso. Me da pereza, la verdad.
Venga, vamos a finiquitar los 2 litros de agua. Esto es para esto, ¿vale, gente? Para este músculo de aquí. Que ahora mismo le voy a cañarte, no sé cómo se llama, así que hay que buscarlo. Porque diré que es el trapecio, pero... A ver... Trapecio... trapecio, efectivamente. Habían tan dicho deltoide. ¿Ves? No, deltoide es la parte... Sí. No, está perfecto. Trapecio, está de loco. Ya he volvido. No, las gafas van a coger dioptrías, ¿eh? Más que de hacer músculo, va a coger dioptrías y todo. Vale, podría coger simplemente las estos, ¿eh? Pasa que no sé cómo van a ser de... He puesto las todas, sí. Podría coger los discos simplemente, pero van a ser incómodos para cogerlos. Para agarrarlos, a ver. Nada, y tampoco va a notarse mucho, porque son de 10. Tengo ahora mismo 8 más estos, son 8 y algo. Nada, no se va a notar mucho. ¿Alguien sabe si hay diferencia entre hacerlo de pie sentado? Esto es mi idea, ¿eh? ¿Piernas haces? Pues debería, pero no. Más como hacerlo de pie. La verdad. Pero no por nada, es por comodidad. Porque te vas pegando con mancuernas aquí. Vale, hemos hecho 2. Vamos a hacer uno último. Finiquitamos. De piernas podríamos hacer... vale, podemos hacer zancada. Pero solamente no me gusta hacer piernas, pero... Consejo. Me lo aconsejo, las piernas es lo que hacen que el cuerpo en general crezca, ¿vale? Me lo truco. Si haces piernas, haces prácticamente todos los músculos del cuerpo. Ahora 29 bíceps. No, ya hemos hecho antes un poquito de bíceps, gente. Hemos hecho un poquito. Vale, hemos hecho un poquito. Vale, hacemos la última, recojo banco y hacemos zancada. Por cierto, no hemos hecho tríceps, ahora que me estoy acordando, no hemos hecho tríceps ninguno. ¿Qué estás entrenando? ¿Espalda de bíceps? No, Joel, hoy como es el primer día de entrenamiento y tal, después de mucho tiempo, he hecho un poco de circuito, he hecho prácticamente de todo, exceptuando piernas y tríceps, ¿vale? Y espalda, es que espalda no me ha llegado a la máquina, así que de momento no puedo hacerla, ¿vale? La máquina iría aquí, que es una polea como tal, engancha a la pared. Voy a hacer un poquito aquí de tal, de remo al pecho. Así que un poquito de todo estamos haciendo, ¿vale? Diría que la primera semana un poco leve. Sí, por eso Pac-Man, no estoy utilizando mucho peso en todo, ¿vale? Estoy más que nada guiando el movimiento, ¿vale? Un poquito peso en todo. ¿Me ha escrito mi padre? Ah. Vale, papá, luego lo miro. Gracias, Mari, gracias. Venga, vamos por la última. ¿Qué coño tengo aquí brillante? Ah, que es la fecha del ratón, tío. Estoy viendo la pantalla, ya lo lejos y digo, ¿qué coño tengo? Es la fecha del ratón, vosotros no la veis. Oh.
Sí, Pac-Man, o Pac-Man, sí, totalmente, tienes toda la razón. De hecho, eso se le llama memoria muscular, ¿vale? Cuando una persona entrena durante mucho tiempo, ya sea una cosa o cualquier cosilla, en este caso, más a sacar al gimnasio, si una persona entrena durante mucho tiempo, su cuerpo, cuando lo deja y luego cuando regresa al cabo de X tiempo, el cuerpo reconoce que antes había algo. Entonces, es fácil volver a eso. Sí, el músculo recuerda, tal cual. Se llama memoria muscular, ¿vale? Buenas, JH, bienvenido. Vale, vamos a dejar esto. Podemos hacer o tríceps, el cual me tengo que comprar una barra Z. Y una barra Z. Sí, barra Z. Porque con esta no puedo. Vale, podemos hacer patada, ¿vale? Cosa que nunca me ha gustado. O. Uf. O. ¿Qué voy a decir? Extensión arriba. Sinceramente, no voy a hacer nada. No, porque he quedado gente, queda a las 8, 8 y algo, me tengo que echar y todo, ¿vale? ¿Cuánto te va a costar el gym? En total, 555 euros, lo he visto, ¿vale? Ahí podría hacer todo, ¿vale? Con esto solamente puedo hacer pecho, bíceps, hombro, ¿vale? Por tema mancuernas. Y con la polea que me tiene que llegar o mañana o la semana que viene, terminaría de hacer espalda, más hombro, más tríceps o tríceps. Ya podría hacer todo. Estando piernas, que piernas lo puedo hacer con mancuernas libremente. No, no es caro. Mirad, lo más caro que me ha salido ha sido esto. Los discos, ¿vale? Que son más. Creo que en total son unos 80, 90 discos, o sea, kilos en euros. O sea, en euros. 80 kilos en peso. La barra, que es la olímpica, que esto te encarece mucho, ¿vale? Si en vez de hacerte esta, te metes otra, perfecto, ¿vale? Yo, si lo llegué a haber sabido, no me cojo la olímpica. Porque la olímpica creo que son 100 y algo, de por sí. O sea, en total han sido 200 y algo de tema de esto, mancuernas y tal. Pero bueno, como venía un set completo, digo, venga, pues esto, para empezar, y ya iré ampliando con tema discos. ¿Cada disco cuánto? Ha sido un set completo. Lo he visto en Decathlon, ¿vale? Han sido 225, si no recuerdo mal. Vienen un porrón, tío. Vienen un porrón. Vienen 4 de 10. No sé cuánto vienen de 5. Vienen 4 de 10. Creo que son 4 de 5. Vienen 8 de 4. Y 4 de 1 kilo. Creo, ¿eh? Lo estoy buscando ahora mismo así. Diría que sí. Sí, más o menos sí. No, no, Pac-Mare, te lo digo, es muy malo, ¿eh? El tema de no hacer nada es malísimo. Por eso ahora, como mientras estoy en directo, me lo paso bien con vosotros. De hecho, llevo aquí un porrón de tiempo. Joder, como si no me la estaba, vaya. Muy bien, la verdad, muy contento. Sí, me ha visto que os ha gustado y tal, así que guay. Vale, vamos a hacer ya sacas un poquito de pierna, aunque se vería. Sí, se vería bien, vale. Es que ha sido un poco improvisado, ¿eh, gente? Todo esto. ¡Granata! Vale, eso va con un tornillo, pero lo vamos a poner igualmente. No se va a quedar ahí. ¡Hostia! Vale, zancadita. ¡Ópale! ¡Ópale! Antes odiaba hacer piernas, gente. Porque como trabajaba y tal, o tenía que hacer cosas, vida humana, pues no podía andar bien. Me cago en 10. Y por eso no me gustaba nunca hacer piernas, porque tenía muchas agujetas. Perdón por el ruido. ¿Tomas algo además de lo que haces? No, de momento no.
Espero que no se me caiga esto. De normal tiene un seguro, pero pues no lo he puesto. ¿Y por qué no prefieres ir a un gym? Porque me consume mucho tiempo. Sácate los lentes, entonces no veo. De verdad que se me cae, tío. Me hace una brecha. Venga, va. ¡Parkour! Joder, sorry. Joder, hermano, tío. Me vuelvo a mi silla gamer, la verdad. ¿Y mi móvil? Oh. Hostia, está empezando a raro, ¿eh? Y acabo de empezar. Melo, al hacer zancada sube de una. No en dos tiempos. Si pudiera, lo haría. Si pudiese, te lo prometo, lo haría. Pero puedo, ten en cuenta, no hago piernas nunca. De normal, cuando iba al gimnasio, lo hacía una vez al mes. Y Héctor, sí, eso es cierto. De hecho, mira, yo empecé a crecer mucho. No quiero ponerme ahí, la verdad. Mira, yo empecé a crecer mucho en el gimnasio cuando tuve un compañero. Cuando me eché un compañero de gym. Empecé a crecer mucho. Vale, me voy a caballar al agua. No, al final acabo de tener como fuerte, ya lo verás. ¡Hola! Que me vierte el agua. Vale, queda poquita agua. Al final acabo de tener como fuerte, ya lo veré. Echar agua, tío. Su puta madre. Vale, vamos a intentar subir en un tiempo. Como debe ser, pero ya digo yo, es complicado. No soy capaz, me quedo pinchado en el suelo, tío. Me quedo pinchado, yo no sé si es por el esto. También puede ser por la alfombra esta, que me quedo pinchado. De hecho, se escucha, mira. Ahí no, me da por la. Ahí ves. Vamos, también te digo que no puedo, ¿eh? No, pues acá poco puedo. Saca de ahí. Saca de gimnasio. De pena, vamos a hacer uno. Y a acostar.
gracias. Erin Halo, bienvenido a GPS me hace para mi compañero. Erin Halo, o Erin Halo. Vale. Qué rico está, dice. La madre que te parió. ¡Pacul! Gente, ¿cuánto hemos estado? No puedo ver el tiempo. ¿Qué tiempo llevo? A ver. 2:46. Mucho tiempo. Igualmente, para cuando estemos en directo con esto y tal, estaremos mucho menos, ¿vale, gente? Intentaremos hacerlo en cosa de una hora, porque ahora mismo hemos hecho un circuito muy largo y aparte hemos estado hablando mucho y tal y cual, ¿vale? De normal vamos a hacer los entrenamientos cortos, bueno, los normales que hago yo, ¿vale? Y al grano, me refiero, hemos hecho un circuito de todos los músculos, un poco de improvisación y tal. A partir del lunes empezaremos con pecho, ¿vale? Intentaré sacarme una rutina para hacerme y tal. Y esas cosas, ¿vale? Ay, así que nada, gente, vamos a despedirnos por aquí. Voy a ver Batman al cine, así que muchas gracias a todo el mundo por estar por aquí en este día, en este primer día de... Pues de esto que hemos hecho, ¿verdad? No sé qué coño he hecho, la verdad. De Road to Mamadísimo, día 1, completado. Me veo guay, me gusta la posición de donde tengo puesto esto, la verdad. El tema de la cámara no sé qué haré, pero bueno, ya iremos cambiándolo. Tiene que llegarme, como ya he dicho durante el directo, la polea para el tema de espalda y tal, y así completarlo. Pero bueno. Acuérdate de estirar. Estirar en el cine. Allá así. Uy, qué estiramiento, la verdad. Pero bueno, me despido. Un placer. Y nos vemos otro día con más y mejor. Gente. Adiós. Sean buenos. Me despido para allá. Otro día para allá. Gracias a todos. Al señor Pito, ¿te imaginas? Nada, broma. Adiós, gente. Gracias a todo el mundo. Ay.